¡Hola, hola, hijo el Kiwi, cómo están? Bienvenidísimos a esta noche de trasnoche, a esta noche de mambo, ¿eh? eh ¡Hola! ¿Cómo está la Val? ¿Cómo está la tía Caricat? ¿Cómo están los chiquillos que cuentan? ¿Cómo está el corazoncito? ¿Cómo va la vida? Estaba eh, bueno el podcast de ayer. Oye, sí, el podcast de ayer eh, quedó, quedó según, según mi apreciación personal, bienvenido a Juanito también, ¿eh? Eh, quedó, quedó al debe eh, Con la cantidad de cosas Que quedaron ahí en el tintero ¿eh? F -boom, F citación ¿sí no? ¿Cómo es la cosa de este? ¿Cómo uno va a trabajar así? Eh, me gustaría comenzar eh, Recordando que estamos también en Spotify Ahí nos pueden enviar en Spotify Terapia en pareja Ahí en este sitio está también el eh, El link De nuestro, de nuestro podcast también nos pueden pillar en YouTube también, ¿eh? todos, los, todos los jueves en la mañana sale el podcast en YouTube y los días lunes en la mañana sale el podcast disponible para, para Spotify. Si ustedes se participan en vivo y en directo, compartiendo sus opiniones, sus quejas y sus sugerencias, el día jueves a las 23 horas, ahí grabamos el podcast. Eh, se me hace cortito, o sea, ¿eh? se me hace súper cortito, son... Eh, Creo que son 55 minutos, o tal vez un poquito menos. Eh, pero son bien bien intensos, bien intensos. Así que yo creo que sería la segunda parte. Está bien bueno. Oye, eh, como en este canal también nos encanta el cagüín, qué, madera, qué mejor manera de empezar eh, que con noticias de la semana, vos cacháis. Oye, antes de prender, antes de prender, eh, me metí a Twitter y caché, y caché. Eh, eh, que, que hubo un, un un lamentable acontecimiento un lamentable acontecimiento eh, falleció un cantante urbano falleció un cantante urbano eh, por, por lo que vi, por lo que vi por lo que leí eh, el, el compita se llamaba Gale si no me equivoco Gale y, y al parecer eh, lo habían funado los funaron ahí. Eh, esto, esto es por muy encima de lo que les voy a contar. ¿eh? Muy por encima. Pero al parecer eh, la ex lo funó porque la había sido infiel y las redes sociales hicieron lo suyo. Al loco lo, lo, lo acosaron brígidamente hasta que el loco eh, decidió simplemente, para que lo quedaran tranquilo, quitarse la vida. Brígido, Brígido, Brígido. Ojo ahí con... Como pues se la ropa suya y se la en casa. ¿eh? Locollón, locollón. Eh, hola, soy nuevo. Aquí dan galletas. Aquí damos galletas para este Dixfer. Eh. Pásate, pásate, que al fondo siempre le tenemos galletas. Eh. Sus galletones del Junaep. Pero Dixfer no conoce los galletones del Junaep. Pues, no los conoce. Es en Colombia los galletones del Junaep. Con, con, con otro representante, tal vez. Los galletones del, los galletones del Junaep, eh, Dixfer, son una galleta eh, así grandotas. Porque estas eran y que eran terrible duras. Pero le duele la galletita. Eh, y las dan a los desayunos en los colegios. pues Desayunos en los colegios. Entonces ahí como que dicen, más duro galleta de Junae, ¿cachai? ¿Eh? Aguante la galleta de Junae. Yo jugué a Enrique, hermano. Con la lechita ahí. ¿eh? Eh, Hola Wolfram, ¿eh? ¿me gusta por este juego? Bienvenido. ¿Eh? Pásale base pásale, calfón de galletita. Eh, estaba buscando lo, los hashtags, a ver si lo. Si, si, si lo. Ahí está, mira, ya. Ya, vamos, vamos, vamos. Si, si la copucha no viene a mí yo voy a la copucha. ¿eh? Eh, vamos a intentar ir, ir con. con eh, de la manera más respetuosa posible. ¿eh? Eh, grandotas, como dijo la tía, las galletas grandotas que va en clip. Que va en ¿sí, no? Que va en clip. Ya, a ver, calmado. ¿Qué, ¿Qué pasó sobre esto? Hace 10 minutos, a ver qué es esto Hermanito, vali, vali Es importante para mí porque Marcó mucho en mi vida En mi carrera como artista Uno de los temas que A mí me hizo crecer mucho Y Este mito con mi hermanito Vali, vali eh. Quiero que le mandemos una bulla al cielo a mi hermanito Valigari. Vale. Sube, quiero que me permita con mi hermanito Gali vale, para arriba, sube, 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 sube. ¿Quién está escuchando de arriba? ¿Quién está escuchando de arriba? Que vos descanses, mi hermanito Gali vale, mi sangre. Oye, el que se sabe esta intro, la más maldita que existe, quiero que la cante conmigo. Que se escuche fuerte, que la escuche. No. El amigo va a cantar, le hizo un homenaje ahí al, 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 al... Valigari, por lo que caché. ¿Caché? Eh, ¿Qué es esto? ¿Por qué entró en el perfil de esta persona? Eh, ojalá que lo diga Legal y se den cuenta que las funas no son un chiste. Eh, es un último recurso eh, cuando pasa algo grave. No pueden funar a alguien por ser infiel. De ser así, al el 90% de chile funado. Paren la wea. Claro, pues sí, por hermano. Yo siento que, mira, a cualquier persona, cualquier persona viejo, cualquier persona que, que es infiel, que es infiel. Eh, y la funen públicamente, eh, va a ser un escenario súper complejo, ¿cachai? O sea, imagináis una, una, una persona, sea pública o no sea pública, eh, eh, la, la, así como, oye, mi pareja me fue infiel, y lo publicáis en todas partes, y lo hacéis público, ¿cachai? Eh, la, la lectura de eso es súper extraña, ¿cachai? Es súper extraña. Cosas que pasan, cosas que suceden. Yo tengo una, una, una memoria respecto a eso de la eh, de, de las funas. One. Eh, yo recuerdo en algún momento eh, que yo, cuando eh, eh, mi, una, una expareja eh, que, que estuvo muchos años, eh, se, se fue como otra persona y eso es su vida, ¿cachai? Todo bien, eh, yo respeté eso. Y, y después yo también decidí hacer la mía, vos cachai, cuando yo empecé a hacer mi vida. Eh, y hubo, hubo un intento de funeral por Twitter, bueno. Y me acuerdo que, que, que sus mismos círculos fueron como, oye, amiga, ¿no? Esto no, no se llama, vos cachai. Respétate, vos cachai, esto no se llama. ¿no? no se hace. No se hace. Y era loco porque ella ella me había sido infiel a mí, pero me estaba funando por, por iniciar una nueva vida, vos cachai. Era, era como, como extraño, como extraño. Eh, oye, lo cochona. ¿eh? Que lata lo de este cabrón. Yo, creo, creo que a este loco lo, lo vi en la junta o no. Este loquito, de, de más que fue en la junta. ¿no? ¿Sí, sí, 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 creo que lo cacho. ¿no? Eh, hace 46 minutos, claro. Murió tras su grave lesión. Oye, oh, qué lamentable lo del cabrón. Que lamentable lo del cabrón. O sea que que, que que lata por por lo, por lo que fue, si, si realmente A ver. Eh, un cabro gallego. Perga, perga! <laughs> <¡Balgo perga! risa> Matilop97 nos hizo valer burger. Se vienen los wolframitos para... Valer burger el Matilop. ¿Ah? Aguante Matilop. Muchas, muchas gracias por ese tremendo trozo. Ese tremendo pedazo de nación Matilop. Muchas, muchas gracias. Ese rico también lo doy el Hermano, saltamos todo lejos, ¿Ah? Saltamos todo el lejos. Oye, vamos a hacer la, la sumación. ¿eh? Vamos a hacer la sumación. Vamos a sumar los... Los wolframitos que nos acaba de regalar el Matilop. Gracias Matilop. ¿eh? Y también... Eh, vamos a sumar el tiempecito vamos a sumar el tiempecito también, se va a sumar el tiempecito que nos acaba de regalar el Matilop, ¿Ah? recuerden que está, hoy día estamos en extensible, ¿eh? tal vez no lo dije al principio estamos en extensible estamos en extensible eh, cada una de sus suscripciones, sus donaciones, sus bitazos van a incrementar eh, en gran tamaño este relojazo ¿ah? que tenemos aquí adelante ahora se va a sumar el Matilop a las 1, a las dos y a las tres ¿Ah? brutal, brutal eh, hola soy nuevo, ¿cómo estáis Mati? tanto tiempo, ¿Cómo está el corazoncito, que el Mati lo vio ayer un ratito nomás, porque el Mati llegó al final, pero el día llegó temprano, cacha, ¿Ah? madrugando. Eh, por ahí. Hoy le damos la bienvenida a todos los que están llegando ahora, eh, a todos los que se han incorporado al chachito durante este ratito, bienvenidos cada uno de ustedes, chiquillos. Pásenle, pásenle calfón de gallerita, eh. Estamos revisando una eh, una noticia que, que, que se dio un poquito antes de, de comenzar el stream donde eh, se hablaba que falleció un cantante urbano chileno, que la, que la, la verdad yo no lo conocía porque no, no consumo ese, ese tipo de contenido, no, no consumo eh, mucha música urbana porque la, la verdad es que yo escucho lo que tengo grabado en la tele y era porque boomer, pues caché. Eh, pero por lo que estuve leyendo por ahí, lo que estoy moviendo aquí en Twitter, eh, al parecer el, el loquito se suicidó debido a una, una funa que le han hecho el loquito. Entonces estamos cachando. Eh, ¿Qué pasó, hermano? Eh? Eh, un cabro, dice una usuaria llamada Daniela. Se acaba de suicidar por las benditas funas de internet. Él pidió ayer que pararan y no le hicieron caso hasta que no aguantó más. Espero que algún día alguien controle esas páginas y los horates que están detrás de ellas. Y su sucesión con la gente. Eh, creo que... que al, me, me imagino que esto, que esto es lo que publicó el, el compadre. Ustedes no saben el daño que están haciendo. Cortenla ¿eh? Van a causar que pasen Weas que nadie quiere. Caché Mala bola, hermano. Su última historia, te me imagino, su última publicación. Ya, no vamos a ir a su Instagram por respeto. Que netamente creamos información. ¿eh? F por hermano. Eh, F po. Fcita, por, weón. Bueno. Mala bola, hermano. ¿eh? ¿Sí o no? F po, F cita, weón. Bueno. Y más por eso, bueno. Igual da igual, igual como penita, weón. Bueno. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que, que eh, creo que, que fue en Argentina? Eh, en Argentina hace, hace varios años atrás, creo. Hace año, va, varios años atrás. Me, me atrevo a decir tal vez eh, eh, época antes de la pandemia. Eh, que, que habían funado a un, a un niñito como de Argentina. Que era un cabrito chico de, de, de Argentina que, que, que también se suicidó. Bueno, y después que el cabrón se mató, salieron como lo, lo, los amigos de la cabra que, que era como... Como, como un bullying que le están haciendo al carro chico, que, que, que nunca, que la afuera no era real, bueno, la brigio, brigio. Después que se mató el carro, la chavilla dijo, no, ese era bromi, era bromi, ¿eh? loco, loco, chon, siento que es que se sube responsable de repente con lo que uno transmite a través de las redes sociales, loquísimo. Eh, a ver, a ver, oye, y también estuve leyendo un par de cositas por ahí. Eh, Cachiqui. Nueva York se está hundiendo, hermano. ¿Ah? Así como, como, como lo escuchan, como lo oyen. Eh, no, no sé si, si, si estará en, en Twitter. ¿Ah? A ver. Pero busquémoslo en Google. Mira. ¿Ah? New York. ¿Ah? New York. ¿Ah? Segunde. ¿Ah? ¿Se Segunde. Segunde. ¿Ah? Ahí. Hace tres horas. ¿Sí? Vamos, vamos a pescar la, la primera noticia que, que encontremos por ahí. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El ¿Es loco habla? Nueva York se está hundiendo. Sí, literalmente se está hundiendo. Con más de un millón de edificios que pesan más de 1.700.000 millones de libras, la ciudad se está hundiendo 2 milímetros cada año. Y lo delicado de todo esto es que se podrían generar inundaciones por lo cerca que está esta ciudad al mar. Esta situación se podría agravar por el calentamiento global, lo cual está generando un deshielo y por lo tanto un aumento en el nivel del mar. De hecho, los edificios se podrían ver afectados porque el contacto del agua de mar podría corroer las infraestructuras y de esta forma desestabilizarlos. La buena noticia es que ya están tomando medidas para evitar que suceda una tragedia. En las costas están construyendo malecones y Brígido. se están extendiendo los litorales en las zonas como el Bajo Manhattan. Eso sí, por ahora se desconoce si estas medidas van a ser efectivas. Ojalá que funcionen y me den la chance de ir a conocer algún día Nueva York antes de que una tragedia suceda. ¿Ustedes qué opinan de esto? Los leo ahí en los comentarios. ¿O oh, es dirigido? ¿Sí o no? Eh, Nueva York se hunde por eh, cuenta de sus edificios. ¿Qué está pasando? El peso de los edificios de Nueva York está haciendo que la ciudad. Se anualmente entre 1 y 2 milímetros. Locochona, ¿eh? lo locochón. Yo había escuchado algo similar de Valdivia. Que, que en Valdivia no se podían hacer construcciones muy grandes debido a la a, a que está eh, abajo, está como sobre el agua, por así decirlo. ¿Ah? Post-terremoto quedó eh, demasiado. Eh, ¿cuál, cuál, sería, ¿Cuál sería la, la, la palabra correcta? indebile ¿eh? eh, No me tengo que ir a Nueva York, pero mala bola. Eh, por el terremoto de 1960. Oye, oh, ese terremoto, brigio, hermano. ¿eh? ¿Sí o no? ¿Han cachado esa esas cositas de ahí, o no? Locoyón, locoyón. Y lo otro que leí por ahí también hoy día. Eh, es que en la Antártida hay nicotina, hermano. Mira, Antártida. Antártida... No estoy como el forro. Antártida. <laughs> eh, Antártida se encuentra... Nicotina, a ver. Eh, a ver. De hecho, está la tercera. ¿eh? Antártida. Científicos están que está altamente contaminada con eh, nicotina y antidepresivos. Hermano, está, está relocación ¿no? Eh, segundo detalle, una reciente investigación, estos elementos se presentaron en una gran cantidad de las muestras. Aún así, no fueron los únicos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pasó eso, hermano? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué está pasando acá? Eh, Dice los especialistas eh, que nos publicaron los resultados de su investigación, eh, detectaron la presencia de una serie de contaminantes. Entre ellos se encuentran varios productos farmacéuticos. Nicotina, cafeína, entre otras cachas. ¿Se cachai, hermano, no? Y el 2010, eh, que bajó el terreno un metro más. Y esa tía. Y, de, el, y, ese, y el del 2010 que bajó el terreno un metro más. Eh, en Valdivia, ya, en Valdivia. Ya. Hablando de Valdivia. Entiendo, entiendo. Juan es loquísimo, o es loquísimo, o es loquísimo. Eh, está está loco está, está locochón twitter está locochón twitter eh, está, está cargado al, al amigo bueno. y, y creo que igual está bien siento que igual está bien no es, 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 estaría bueno de repente eh, eh, cre crear conciencia cachai crear conciencia que, que de repente uno, uno por, por muy enojado que esté con una persona eh, no no podí tirarte al choque porque tú no sabes cómo está esa persona eh, yo sé que de repente duele si nos rompen el corazoncito eh, de repente duele si, si nos juegan chuecos si nos traicionan eh, pero de ahí en más de ahí en más eh, hay, que ser claro, hay que ser responsables yo sé que muchos de ustedes no ¿eh? estoy seguro que casi ninguno de ustedes eh, pero sí sí hay 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 que ser responsables respecto a esos, a esos temas bueno. Eh, que sirva de aprendizaje. Lo malo es que es que, es que no, no, es vez, no es la primera vez, pues, No es la primera vez, pues. Oye, escu se escucha la música, ¿cierto? Yo ni no revisé se escucha la música, si Sí, se escucha, bacán. Es que hoy día hice algo, ¿ah? ¿eh? Hoy día hice algo para que eh, no venimos más con el copyright. Separé las pistas, viejo. ¿Ah? Una paja, molina, que nunca me había, me había querido dar. Yo hoy día la hice, hermano. Hola, ¿Ah? ¿cómo está la evita Bienvenida, evita Pásale, pásale que al fondo. Ay, qué como ¿eh? ¿Cómo está la vida tanto tiempo? ¿Cómo están esos TCG? Hoy voy a hacer todavía un no juego TCG. ¿Sabes qué pasó con el TCG? Que esta temporada no me gustó tanto, la verdad. ¿Habrá, habrá terminado ya la temporada del TCG? ¿O todavía le queda? Yo compré hasta el pase, hermano. ¿Eh? Yo compré el pase Y no jugamos más <laughs> Es que no me gustó la temporada nueva TSG este es que caca, malo No me gustó tanto la temporada eh, ¿Qué estoy jugando ahora? A ver, oye ustedes, ¿qué están jugando? Compartamos nuestros gustos de video Videojuegiles eh, Yo ahora estoy jugando eh, Star Wars Jedi Fallen Order. Ah, ¿eh? eso que estamos jugando en stream. Eh, lo, lo comencé como, como jueguito de historia, ¿eh? como jueguito de historia, fuera, fuera de lo que eh, normalmente jugamos aquí en stream, que, que en lo que es Fortnite, Rocket League, Pokémon Unite, que son jueguitos un poco más competitivos. ¿eh? pero estoy jugando el, el, el Jedi Fallen Order. Y de, y de repente descargo jueguitos para el celular, ¿eh? que también lo, lo encuentro por ahí, por ahí simpático. Eh, falta una semana, si no me equivoco, dice la, la vita eh. Que es la mitad del pase, dice la tía. Eh, yo, Honkai y Apex. ¿Cuál es el Honkai y Evita? Eh, hola, buenas noches, sé, este Wolfie. ¿Cómo está? Norita, Norita, la Norita, tanto tiempo. Ven a Norita, eh. pásele, pásele, calfón de cayetita. ¿eh? Aguante la Norita. ¿Cómo se llama el jueguito que, que dice la. El Honkai? Honkai, ¿eh? Honkai. Honkai Impact. ¿Eh? Oh, he visto imágenes de Epic. ¿De aquí se parece? ¡Ay, es de teléfono! ¡Es de teléfono! ¡Es de celo también! Oh, loquísimo. Oh, este es el Honkai Impact. Yo, Honkai Star Rail. Máxima lo busqué mal, ¿cachai? Star Rail. A ver. Oye, pero son, son como RBG, ¿o no? A ver, ahí está. Joyo verse. El hoyo verso. Yo descargué uno, es un gacha tipo Genshin, pero peleas por turno. Oh, por turnos, me gusta eso, eh. Me gusta eso de por turno, me agrada, me agrada, me agrada. Eh, de hecho, mis juegos favoritos son por turno. Así que la, la, la bola de, de jugar Dragon Quest, ¿cachai? Eh, lo, los Pokémon también me gustan, pero. Eh, el Persona 5, uff, terminé el Persona 5 ya estoy jugando el, el Persona 5 Royal. Me gusta, encantado ese juego. Eh, descargué uno que se llama... No, no se llama. ¿Cómo se llama? Netherland. Netherland. A ver. Me, hace... Me imagino que es muy parecido a lo que, a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿eh? eh, Netherland, eh, para Android. <laughs> Michael Jackson. Así hermano. Así. ¿Ah, así, ah, con magias, con, con, magia, con ataquecitos Yo, yo no he jugado Genshin Genshin, ¿eh? No he jugado Genshin, pero lo, lo vi en el teléfono y dije, me sirve, ¿eh? De repente para quedarse dormido, apañan. Lo que sí me gustaría, es... Eh, Sería juegos por turno, juegos por turnos para el teléfono, pero, pero no quiero bajar un emulador, pues, ¿cachai? ¿Sé cuál tengo para el teléfono? El Dragon Quest 8. Pero siento que no está tan tan bien optimizado para el, para el celu. Eh, es un poquito incómodo de, 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 de. navegar, de jugar por ahí. Eh, el Honkai está para el celu, ¿viste? Mira, ¿cachai? ¿Quién va a decir que hoy día iba a encontrar un videojuego nuevo para jugar? ¿eh? Yo sabéis que vamos a hacer evitar lo voy a el toque, mire. Vamos a buscar aquí el honkai grande cierto o se paga ¿Ah? ahí está a ver ahí se juan que hay star rail eh, ya, seguridad ¿ah? ah pero el 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 genshin impact también es del. del. del, del hoyo verso, po. ¿sí o no? Por lo que está leyendo por ahí, el, el, el hoyo verso también. pertenece ahí al. el Genshin. ¡Ah! L no. Loguísimo. Loguísimo. Eh, ¿Se paga si es que se. Si es que te corrompe el juego, por los gachas. Eh, es de los creadores del Genshin. Del, del Genshin, el Honkai. Ah. Yo tengo el Very Little Nightmare, dice la tía. Sí, el otro día la tía estuvo jugando acá en, en stream. Eh, ya lo estuvimos viendo. Está bien, simpático. Yo estaba bien no entretenido con el juego. Oye, le aprovecho de recordar que eh, ahora estamos en. Spotify también, ¿eh? Eh, Tenemos un podcast. Terapia en pareja. Junto a la, a la tía Carikat. ¿eh? Nos, eh, nos pueden encontrar. Eh, en Spotify también desde ahora eh, todos los días lunes en la mañana 9 de la mañana disponible el podcast y también eh, los jueves el de mañana sale en Youtube, la versión extendida con, con, video, con video, y si usted desea participar opinando de, de los temas que estamos conversando eh, todos los días jueves a las 23 horas nos juntamos aquí en el canal de Twitch, nosotros invitamos a la Tía Caricati. Estamos los dos acá. Nos vamos a una cabaña con, fo con follito ahí, bajo la lluvia. Y conversamos cositas de pareja. ¿eh? Así que los dejamos invitados para los días jueves participar junto a nosotros. Eh, también tenemos ahí el Instagram del, del podcast. Ahí está el link en el chatito también. Ahí también pareja en eh, podcast. En Instagram también. Eh, también me pueden encontrar también en IGM. También ahí, hijos si nos quieren ir a, ir a seguir. Compartimos memes ahí. ¿eh? Nos mandamos memes. Avisamos cuando prendemos este stream. Vamos subiendo reels. También le tenemos TikTok. Compartimos por aquí, compartimos por allá. Uno con Trending. ¿eh? Vamos a empezar a hacer TikTok. sé si es que podríamos hacer un día, vamos a hacer un, un stream de, de hacer TikToks. Así lo vamos a hacer acá. No a, yo no, no voy a bailar, sí. Pues a lo mucho un, un filtro, ¿eh? alguna cosita. Está fuerte la música. La bajamos un poquito. Ah, es que yo la dejé el micrófono delante. Ahí sí, ¿o no? Ya, igual, igual le dejo un poquito al, al coso. Ahí sí o no? Toc toc. toc, toc. Toc, toc. Claro, también tenemos toc, toc. También tenemos toc, toc. ¿Eh? También los lo pueden seguir en toc, toc. Eh, ¿Sabéis que también bajé? Eh, no. No, eh, no inicio sesión todavía. Pero bajé una plataforma nueva que se llama. Clibi puede ser, que una, que, que una plataforma de, de desarrolladores españoles eh, enfocada como 100% a lo, a lo que es como, como gaming, pero no, no es de stream, ¿cachai? Es como que tú puedes subir contenido en gaming, así como una jugada, un posteo, una opinión, ¿cachai? Un logro en un, en un juego ¿ah? y, y es como un, un un Instagram con pincelada de Twitter. Pero 100% gamer. ¿eh? Así que lo voy a probar en la semanita. Y después en la otra semana les voy a contar ahí. sin cabrón? La buena. ¿eh? Cuando le hagamos una cuenta. Vamos a empezar a hacer contenido también por ahí. Eh, a ver, a ver. Oye, yo sigo actualizando el, el... El Instagram. Y me aparecen los, los tweets de, de los más... Mira, esto es un tweet de los más... ¿eh? Eh, por favor, ancestro, necesito tu, tu guía. Mira esos números, hermano. Mira esos números. Mira esos números. ¿Eh? Hola, hola, ¿cómo estáis, Blue? Bienvenida, Blue. Pásale, pásale el calfón de galletas, ¿Cómo está la Blue? ¿Cómo está el corazoncito? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo va la vida? Eh, también estoy jugando. qué estoy jugando. Estoy jugando harto pez también. El otro día me, eh, tenía, tenía algo pendiente con el pez. Eh, no sé si ustedes si alguno de ustedes juega pez de los antiguos por lo menos. Estoy jugando el 20 todavía. Eh, ¿No hay golfo que Sí, sí hay. Si sí hay. ¿No está el canje? ¿No está? Oh, no está. Lo vamos a activar al toque. se me ha olvidado vamos a activar el toque el toque, ¿eh? de, hecho, al tiras, ¿eh? el toque ¿eh? de hecho el matilón le debemos sus tiras de hecho el matilón calmación calmación viste el, el, el matilón ni, ni, ni los cobró las, las tiras viejo ¿eh? calma vamos para allá vamos para allá vamos a activar el toque el toque eh... había había como un trofeo <laughs> Yo, yo, yo soy esa persona que saca trofeo en, en, en la playa. ¿eh? Eh, había un trofeo eh, que era ganarle cinco veces a la, a la computadora en, 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 en leyenda. Así como una dificultad eh, que, que rompe el juego. ¿cachai? Da, da lo mismo si el otro equipo es más malo o más bueno que el tuyo. Eh, siempre, siempre van a correr más rápido, siempre te van a botar, te van a pegar un codazo, eh, no te cobran las faltas, te, te juegues con el árbitro, ¿cachai? Es una, una dificultad horrible. Y había que ganarle cinco veces para sacar otra dificultad más, más terrible, que era la dificultad imbatible. ¿Y sabéis qué? Eh, la saqué, hermano. <laughs> la saqué, la saqué. Jugué toda una tardecita, no, un par de días me, 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 me tocó. Eh, y, y lo logré, lo logré. Saqué la dificultad imbatible. ¿Es divertido? No, no. No, no, creo que rompía mucho el juego. Pero si sí era como un trofeo, era un trofeito. Y ahora tengo eh, un nuevo logro en mi, en mi chapita ahí de. de del, del, del PlayStation. De, eh, vencedor legendario. ¿eh? Tal cual. ¿eh? Oye, ahora, ahora eh, hay Golfamito Landia. Ahora hay Golfamito Landia disponible. Actualicen sus chachitos. Eh, ahora ya debería estar disponible Golfo eh, Mito Yo creo que vamos a hacer un consejo de curso eh, eh, Un poquito antes de, de que termine el, el mes para que eh, vamos a, eh, a cambiar algunas mecánicas de Golfo Metolande eh, conforme a lo que a lo que viene para, para, para junio Para junio Ya, ahí debería estar Apareció, sí, ahí apareció los que deseen participar en Golfo de Itolandia ahora pueden participar. Eh, por ahí también estaba el Matilop, que eh, le dimos sus dos tiretas también al Matilop. ¿eh? Eh, hoy también, ahora fin de mes, van a vencer todo lo que. Mmm, lo, los comodines y, 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 y todo lo pendiente. Todo lo que no se ha canjeado hasta, eh, hasta, hoy, día, hasta hoy día. Y lo que queda el, hasta el 30 31 de este mes, eh, todo, todo va a vencer: comodines y esas cositas. Eh, porque vamos a cambiar las mecánicas del, de, de Wolf of Hollandia. ¿eh? Así que ahí dejo el aviso. ¿eh? Eh, ya. Está activado Wolf of Hollandia. Ahora vamos a esperar que los canje. No. Eh, vamos a seguir buscando por acá. ¿pum? ¿Qué es lo de Wolf of Hollandia? Yo les voy a contar si no, si no saben. ¿eh? Eh, Wolf of ...eh... es nuestro juego de mesa del chat. ¿eh? Cada uno de los jugadores... Comienza su aventura en Golfamitolandia. La idea es seguir el camino, llegar al castillo. Una vez que usted llega al castillo, entra a Golfamitos de Dragones. Si usted logra atravesar el castillo, llega a Guerra de Tronos, ¿eh? donde puede disputar ser el rey del, del castillo. Si terminado el mes usted es el rey del castillo, tiene un cuadro de honor. Por ejemplo, la callita Tokutuku. Fue la reina del mes de abril. ¿eh? ¿Por qué está Pedro Pascal? ¿Por qué está Don estoy sentado ahí? Porque los que ya llegan al, al castillo, ahí, al, al trono, pueden irse de aventuras al bosque perdido a rescatar a los que están secuestrados por ahí. Por ejemplo, ahora está secuestrado eh, Arturito con el cabro chico, con el Shell, con, ¿eh? con, el, con, el ¿eh? con el Grogu. Y la tía Caricat va en camino a salvar al, a uno de los dos. Y de hecho la tía Caricat acaba de hacer su canje. ¿eh? Cache. Eh, y mira que también llega la vida La vida también quiere participar Tía, are you ready? Sí Are you ready for the action? Are you ready for the action? Sí Conmigo eh, El siguiente truletón El siguiente ruletón es para la tía Caricat, ¿Eh? Eh, que se fue de aventuras en el bosque perdió La tía saca un más tres a la burger tía. A la burger tía, ¿eh? mira ahí, ¿eh? enhorabuena, como dicen por ahí. Eh, la tía puede avanzar, puede avanzar. Ahí va, uno, dos y tres. ¿Cachai? la tía quedó frente a frente, frente a frente al Chupacabra. ¿eh? La tía está frente a frente al Chupacabra. Brígido, tía. ¿eh? Brígido, brígido. Oye, y también llegó eh, para comenzar su aventura eh, la Evita. ¿eh? La Evita. Evita, ¿haría yo rey para iniciar tu aventura en en y Para comenzar un camino lleno de dificultades, dolores... Y sufrimiento, ¿eh? Y frustración. ¿Te ¿ah? caché? La Evita hace su aparición en Golfo de y eh, va a comenzar su aventurón. ¿eh? El siguiente ruletón es para la Evita. ¿eh? Y la Evita saca un más dos. A la burger. Ahí va la Evita. Uno y dos. Oye, y queda, queda ahí junto al, al montoncito en el lago, ¿eh? eh. Evita ha caído una casilla de suerte. Debe usar en el chat el comando suerte. Exclamación suerte en el chatcito evita. Exclamación suerte en el chatcito para ver qué nos depara el futuro, eh. A ver si ganamos, si perdimos. Y yo mientras tanto les voy a poner un tema. ¿Cacho? Unos temas para que veas si leemos. Ahí. Eh, la vida debe usar el comando suerte. Ahora estamos esperando nomás de evita. ¿eh? ¿Cómo se usa un comando? Debe poner exclamación y escribir suerte. ¿eh? Comando suerte en este archito. Eh, también tenemos el turno de la blue. Vamos a esperar un ratito más a, a, la, a la Evita Tal vez tiene su, su buen lag por ahí. Entonces nos vamos con el, el ruletón de la blue. Nos vamos con el ruletón de la blue. Queda pendiente el, 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 el comando de, de, de Vita. Acá. La blue está ahí. Está saltando ahí frente al agua. Ahí ¿eh? está la blue. Eh, eh, eh. El siguiente ruletón es para la blue. Es para la blue. Va el ruletón de la blue. Ruletón de la blue. Y saca un más uno. Un más uno. Eh, Blue ha caído en una casilla de moneda. Blue, exclamación moneda en el chachito. Exclamación moneda en el chachito. Pero a ver qué nos depara su futuro en Golf Mytholandia. ¡Wow! ¡Wow! La Blue lanza la moneda. Si ganas, tiras a la gruta nuevamente y su turno termina. Blue, vamos a lanzar un monedón. Ese monedón puede caer en la cara o puede caer en el suelo. En el sello, perdón. ¿Dónde va a caer ese monedón? ¿En la cara o en el sello? Si la Blue gana, tiene un nuevo tiro de ruleta ¿eh? en la carita de ese, la Blue. Lanzamos ese monedón, ya ha caído, ya ha caído en el sello, casi, casi, ¿eh? casi, 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 casi. ¿Qué, qué habría sido? Mal cálculo, ¿eh? mal cálculo. ¿eh? Pero se avanzó Blue, se avanzó lento, pero seguro, ¿eh? lento, pero seguro. Eh, oye, ahí volvió la vida, ahí volví que Evita, Evita cayó en una casilla de suerte, tiene que usar el comando suerte. Comando suerte en el chachito, Rita. Comando suerte en el chachito. Casi, casi, Blue. Casi, ¿eh? Pero se intentó, se intentó. Eh... Cosas que no te van a pasar cacha. en tu puta vida. La vida danza cuatro espacios y su turno termina, cacha. Llegó al campamento de pana, ¿eh? Mira, mira, ¿eh? En la depresión, dice la, la, la Blue, ¿eh? estoy Estoy triste. Estoy triste. ¿Han visto esa, esa tortuguita que dice: Estoy triste? Eh, pero otro día será otro día. Es que era una alegría. Todavía, todavía tenemos tiempo para jugar en eh, World of Recuerden que ahora, a fin de mes, se reinician los contadores y vamos a comenzar con nuevas mecánicas para, para cada stream. ¿eh? Para, cada, cada stream va a ser diferente. Vamos a tener un, un desafío diferente. ¿eh? Eh, a ver, a ver. triste tiste, estás triste. Estás triste. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde lo vimos ese? No sé si, si lo vi en Instagram o lo vi en TikTok. A ver, déjame ver si, si lo, lo vi por acá. Eh. Mira lo que me encontré. ¡Oh! Oye, yo ayer, no sé si, si vieron mi historia. Estaba llorando porque habían votado el, el Dragon Quest eh, Aventura de Kai. Y hermano, mira, se viene otro. Se viene otro. Of Hughes, an ultimate warrior. the Dragon Knight. A ver, no es por qué, no es por qué. ¿O sí?

Está fuerte el video, está súper fuerte. Lo que pasa es que está en, en, en Twitter, no, perdón, en, en Instagram. Y ahí, ahí no se puede. Pero sí, está la burger el volumen. ¿Ah? Está súper fuerte. Es cierto. Eh, yo, por ejemplo, el primer RPG que jugué alguna vez en la vida eh, fue el en, ¿En la NES? me acuerdo que eh, una vez me prestaron el Final Fantasy en y al principio, cuando puse el juego en la consola, no entendía cómo funcionaba, hermano. No entendía cómo funcionaba. No cachaba nada, no cachaba nada, no cachaba cómo funcionaba. No cachaba cómo había que jugar. Y más encima, el juego eh, estaba, estaba en inglés, pues ¿cachai? El juego estaba en inglés. Igual, igual. Avancé, pues, avancé. Lo terminé, no. No, ¿para qué andamos con cosas? Por muy, por muy, por muy bueno que uno sepa los juegos. Cuando uno no maneja los idiomas en un RPG, difícilmente voy a poder seguir avanzando porque puede ser una instrucción muy simple, pero si no cacháis bien los idiomas, F, boba, F cita. Eh, yo jugando en esto también, ahí como que me, me empecé como a, a introversar un poquito más en el, en el English, eh, pero antes de eso no, no cachaba nada, pues, nada, nada. Eh, Lo básico, eh, Start, Pause, Kit, Erase, el delete. Uno uno probaba lo, los menús, las funciones echando a perder, ¿no es? Borrando cosas. Ech, echando a perder se aprende aparente, como dicen por ahí. Oye, si sí, está en fuerte el video de... de Ligia, eh. Estaba fuertón, fuertón. Eh, yo, ahí me enganché de los RPG, con el Final Fantasy. Pero, eh, para, para los que no cachan lo que es un RPG, eh, son juegos de rol. Son juegos de rol. Roll playing games. ¿Cuál sería como la, la base de un RPG? Es que ustedes son los gestores de su historia. Qué lindo se escucha eso. Los gestores de su historia. Generalmente van subiendo de nivel, van mejorando habilidades, eh, van descubriendo nuevas zonas conforme mejoran tus habilidades. Eh, muchas veces tienen, eh, no siempre, pero muchas veces tienen varias pinceladas de exploración. Eh, y, y normalmente, y normalmente... Eh, un, un juego RPG eh, permite el buen farmeo, que el, el farmeo eh, se sabe que, que igual es reconfortante, eh, y llevar la aventura a tu ritmo. No es como que esté apurado, ¿cachai? si tú te gusta una zona, te podéis quedar explorándola. ¿eh? Si hay misiones secundarias, si te, si te cayeron ver unos personajes tienen más misiones para ti, puedes quedarte con esos personajes hasta que ya no haya más, más misiones por hacer. Dice eh, es la evita mi primer juego RPG que jugué fue el Star Wars The Whole Republic Qué buen videojuego ¿eh? Nunca he jugado mucho un juguito de esos Ahora, hay, hay diferentes tipos de RPG ¿eh? Eh, Están los, los RPG eh, como concepto normal Y está el, el JRPG, el, el, el japonés ¿eh? el, el RPG japonés eh, lo, Los pavis del, del R, el, el RPG japonés son yu gi y con otro loquito más que no me acuerdo ahora eh, que son los creadores de Dragon Quest, pues de hecho la ilustración de Dragon Quest eh, estuvo bajo la, la sala de Akira Toriyama, y como ustedes piensan, Akira Toriyama es el dibujante de, claro, muy bien, ¿eh? de Dragon Ball, Dragon Ball, Akira Toriyama, ilustrador de Dragon Ball, eh, es el que presta sus eh, ilustraciones para eh, darle vida a los personajes de Dragon Quest. Así que igual es, es brutal, porque ¿sí? estás jugando un, un juguito RPG. Y inevitablemente reconocí el arte, ¿sí? o, o, o cómo está confeccionado el mundo en el que estás jugando. Y eso igual lo hace simpático. Eh, nunca he jugado mucho un jueguito de eso, dice la, la tía. Eh, los Zelda también son, son RPG. Zelda también son RPG. Eh, están los Action RPG. Los Action RPG, los RPG de acción eh, son tiene, tiene muchas variables, pero eh, para que un juego caiga en la categoría de RPG, podríamos decir que eh, eh, alberga la capacidad de gestionar eh, la evolución y el destino de tu personaje, por así decirlo. Así que igual es simpático, es, es simpático. ¿vale? Es, es simpático. Eh, yo creo que, que los últimos RPGs, ya de grande, de grande. Eh, que he jugado eh, Jugué el Dragon Quest 11 entonces Que ese, ese es por turno ¿eh? Pero un manjar Un manjar de videojuego De hecho el, el Dragon Quest eh, 11 entonces eh, Lo tengo platinado en el, en el Playstation Parent Es un, es un platino pajero Pajero Pajerísimo eh, creo que terminé también hace poco Es el Persona 5 Persona 5, lo, lo terminé. Me gustó, caleta, me demoré como un año jugándolo. Y sé por qué me gustan mucho, ¿eh? sí, eh, gusta mucho ese tipo de jueguito. Porque, eh, permiso, voy a acomodar mejor. Me gustan mucho ese tipo de jueguito. Dice, y los Multiplayer Massive Online RPG, como Albion Online, que no sé qué es, pero ya me sale anuncio en YouTube. ¿eh? Claro, sí, es como el mismo concepto, pero el o que se le suma alguna, algunas siglas significa eh, multiplayer online. Yo, así como, como eh, Massive Multiplayer Online, nunca he jugado, nunca me quiero enganchar de alguno. Eh, yo me acuerdo que un amigo jugaba, uno que, que se llamaba Line, Lineage, ¿puede ser? Lineage, sí, sí, Lineage. Y, el, sí, Lineage se llama, no, no, y, y el loco estaba en la, en la pasta, en la pasta con el Lineage, hermano. El loco perdió su pega, perdió su pega. Nosotros volvemos a buscar a la casa, así como... Amigo, amigo, date cuenta, ¿cachai? Eh, de repente lo pasamos a buscar, ¿cachai? Lo pasamos a ver y su pieza llena así de... De, de, de yogures vacíos, de, de frascos de suflet vacíos de, de bolsas, ¿cachai? y no, horrible, bueno, horrible bueno. Eh, el loco estaba tan tan enviciado con, con mejorar su personaje que, que había que jugar, había que jugar, había que jugar había que farmear, hacer misiones, jugar, jugar, jugar porque si tú dejabas de jugar, eh, los otros jugadores que también estaban te pasaban, ¿cachai? entonces el loco quería estar ahí, pues, ser el mejor maestro Pokémon del mundo mundial y, y no, bueno, pues, no es no, no la idea eh, como le estaba comentando antes, a mí lo que más me gustó de, de, de la posibilidad de jugar, por ejemplo, un multiplayer, eh, de, eh, o sea, perdón, un, un RPG como el Persona 5, era que tenía la capacidad del juego de esperarte. El juego te esperaba hasta que tú terminabas. O sea, por ejemplo, si tú estás, no sé, pues te toca, viene tu turno, y estás está hablando por teléfono, estás viendo un meme, te fuiste a hacer un té, o, o la razón que sea. El juego te espera. Te sea así. Doran hacer tu turno. El juego tiene buena música, tiene buen ambiente. Los monos se mueven un buen rato ahí, ¿eh? como que bailan así. Me sirve, pues eh? Eh, Para un harto comercial de Celia la Es que los juegos multiplayer eh, de, de ese estilo. Eh, sí, sí generan hartos harto recursos, pues cachai. Hola tío, ¿cómo está la nani? Bienvenida nani. Pásele, pásele calfón de galletita. ¿Cómo está la nani? ¿Cómo está el corazoncito? ¿Cómo se ha aportado? Eh, estamos eh, hablando, Nani, de eh, lo que estamos jugando. ¿Usted está jugando algo en la actualidad? Yo le estaba contando a los chillos que estaba jugando el eh, Jedi Fire Order. ¿eh? está, terrible buena. Me gustó. Ah, después le cuento ese Nani. ¿eh? Está bien, está bien, ¿Ah, está bien. Después nos cuenta. Eh, locollón, ah, locollón, lo eh, eso es un buen videojuego. Es un, un buen videojuego el, el Persona 5. Eh, yo no lo platiné porque es muy pajero platinarlo. Y yo soy, yo soy pajero, pero es ese juego es más pajero que yo. Eh, y el otro, el otro, el, el otro juego que, que a raíz de eso me compré fue una expansión del Persona 5 que se llama Persona 5 Royal. Que, que en sí es como un lado de cara, ¿cachai? Y ese no lo he terminado, ese lo, 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 lo quisiera jugar. Lo quisiera jugar ahora, lo tengo de hecho, lo tengo, pero eh, no he tenido el tiempo. De hecho, ¿sabéis qué pasó con el Persona 5? Una, una parte de mí muy noble quería jugarlo en stream, pero me di cuenta que el juego es muy pajero para jugar en stream. No siento que sea un juego muy atractivo para jugarlo en stream, lamentablemente no. El, el RPG es como para, para disfrutarlo en soledad. Eh, anda, jugando, anda jugando al teto se a cat... <laughs> eh, yo ando puro jugando Minecraft y Rocket League dice el, el Juaco yo también de repente juego Rocket League en la noche eh, hoy les recuerdo que ahora estamos prendiendo en Youtube también ¿eh? Eh, prendemos directamente de la, de la consolita eh, son streams mucho más simples que este eh, pero ahí estamos en la consolita y jugamos su, su Fortnite jugamos un Rocket League Sin cámara, solamente con, con micrófono, pero ahí conversamos y nos ponemos de acuerdo ¿eh? Eh, de pasada aprovecho a invitar a los que nos siguen a, eh, que lo vayan a seguir a YouTube, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en TikTok, eh, también estamos en Spotify, tenemos también por ahí un podcast, así que invitadísimos a, eh, a participar de, de, de todos los contenidos que estamos haciendo ¿eh? y se vienen más, y se vienen más. Con, con la tía por ahí estamos parando eh, varias cosas simpáticas para eh, inundar inundar algunas plataformas de, de contenido simpático de, de, de cosas bonitas de cosas bonitas ¿eh? Eh, ahora me siento más cómoda dice la de a la nani que voy a bueno, nani. bueno me alegro un montón me alegro un montón por usted ¿eh? yo sabéis que el Minecraft nunca lo he jugado lo, lo tengo en la Play, de hecho. Lo escucho bajito. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí eso ¿no? ¿Por ahí? ¿Cómo? cómo me, me, ¿Me escuchan bajito? ¿Se escucha bajito? Lo que pasa es que hoy día aplico unas configuraciones nuevas así que realmente si puede, puede por ahí realmente pasar por estoy... Puede pasar que, 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 que algo no esté tan, tan bien. ¿Ah? Ahora lo bajé. Es que se escucha mal la música ya. Ya. Ahí lo arreglé, ahí lo Estaba cerrando los chanchos. ¿eh? Eh, pero bien, pero bien. Ya, ahí lo regulamos, ahí lo regulamos. Tú, 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 tú. Eh, yo me acuerdo que el Minecraft me lo pasaron, me lo pasaron para review, cuando el juego recién salió. Eh, me lo pasaron con código. Y, y yo la verdad que Que no, no podía... O sea, Si sí caché, pues sí metí el juego y entré, caché, y empecé a caminar así. Me una noche, me a uno unos esqueletos, me producían una araña. Y, pero ¿sabéis qué? La, la estética del juego, por, por, por el... El mucho, mucho cuadrado para mí. Mucho cuadro, mucho cuadro. Y, y mi, mi, mi cabeza como que no era tan cómodo para el, el arte gráfico. Como que me, me causaba eh, una, una, una molestia visual. No sé si, si le ha pasado con algunos juegos. De repente que, que, que por la variedad de colores. O, o por el tipo del de, de, de desenfoque de movimiento. Cuando ven la cámara. O, o porque son muy rápidos. No sé, ¿cachai? Me pasa, por ejemplo, a mí con el... Con el, con el Apex. Con el Apex y con el Overwatch. Y pasa que son juegos visualmente muy cargado. Y después cuando juego un ratito. Me, me, me saturan, ¿cachai? Como que me colapsan un poco. Entonces después quedo así como, como muy, eh, muy. Muy saturado de información. Así que ahí no se llama. Yo jugué PokéLol anoche. Y caché que están dando el Umbrion prestado. Oye, caché en el, en el PokéLol que Que el umbron, eh, como que la comunidad está muy dividida como que hay un segmento de la comunidad que lo, lo ama mucho, ama mucho a Umbren, y hay otra parte de la comunidad que, que odia mucho a, a Umbren. Lo odia mucho. Yo no, yo no, 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 no lo he probado, la verdad. La, la tía lo probó. ¿O no? ¿O no lo probó tía? Perdón, le vamos a decir estanque. 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 ¿Ah? Estanque. Interesante, eh, interesante eh, no, no lo he probado ¿Sabes qué me pasa a mí? Mira, yo la otra vez compré El... Sí, siempre que compro un Pokémon Después me arrepiento Como cuando lo prestan sabéis qué? Que eso hace el juego Así que cuando te lo compré El, el Pokémon prestado está bufiadísimo ¿Cachai? Pero cuando ya te lo compré ya Toma, ah, ahora lo, lo, lo eh. Era bromi, era bromi ya lo compraste sí ¿eh? Eh, increíble estanque estanque a ver co de la cabeza eh, vamos a buscar acá eh, un embrión. <laughs> no, no, es lo que esperaba No es lo que esperaba pero estoy contento ¿eh? No es lo que esperaba pero estoy contento ¿eh? Eh, Atrapó a alguien con el mal de ojo de Umbreon Esa versión está están de la zona del mal ojo ¿eh? A ver Umbreon te nutre a los Pokémon A ver, you stay there, I'm stacking Oh god. Get that character away from me. Calma, calma, calma. Mira, mira, It's nivel 5, cacha. Mira, mira. A ver. You stay there. I'm stacking. Me le pegan swattin. Oh god. Get that character away from me. You stay there. Me le pegan swattin. Hey you. you stay there Watch me heal bro. Oh. Brigido 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 lo que lo, lo que lo que se curó ¿Cachai, o no? Yo de repente peleo contra tres, contra cuatro, pero no los mato, ¿cachai? Eh, there, eh, a los muchos aguanto, ¿no es Arranco. Oh God. Get that character away from me. You stay there. I'm out. Witch, ¿eh? El deseo. Con el deseo se cura. Hey, you. you stay there. ¿Y el deseo cuánto te de demora? 6 so segundos. Watch me heal, bro. Cada 6 segundos se cura. Oh. <laughs> Cacha. Cada 6 segundos se chanta una curación. Toma. ¿eh? Se cura más que este golfito. Eh, hola, hola, ¿cómo lo estamos? Pasándolo, aquí ¿Ah? estamos de pariente de lato y usted cómo está, ¿Qué me cuenta, cómo está el corazoncito, ¿Ah? ¿cómo se ha portado? Eh, aquí estamos de pariente de lato, estamos de pariente. estamos eh, cachando las copuchas, hoy el pariente de lato, yo estoy seguro que debe tener las copuchas, ¿sí o no? El pariente de lato eh, debe tener las copuchas. ¿Qué pasó con el con el gale gale y pariente de lato? Comando de dato en el chat, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Qué es el Arani? Hola, hoy me fui a, a regalonear. Me siento la media mina. ¡Guau! ¿eh? ¡Wow! Ando exaltada. <laughs> está bien, está bien, está bien. Marido. Me alegro mucho por usted, ¿verdad? que me alegro mucho por usted. Eh, bien todo lindo, todo tanque, gracias. ¿eh? Calle pariente, va pasando Android y CDV. Variante ¿eh? ¿Ah? Android. Gracias por ese trozo, ese pedazo de raid. Sea usted bienvenido. Usted es su gente hermosa. a pásenle, pásenle, que al de la caerita, eh. Gracias por ese raidazo, parentito. ¡Buenas, ¿eh? buenas! buenas Buena pariente! Buena pariente! ¿eh? Bienvenido, pariente androide. ¿Qué están haciendo con el pariente androide? ¿A qué están jugando? ¿Aquí qué están conversando con el pariente androide? Eh, la última copucha, eh, dice el trato, es que se mató el Cariagalli porque lo funeraron, lo aguantó y se pegó un balazo. Si eso, eso estuvimos leyendo que lamentablemente el, el, el hombre eh, deseó terminar con su vida ahí una funa. Que, que lata, eh. Yo no, 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 lo, no lo cachaba mucho la verdad, no lo cachaba mucho la verdad. Eh, no, no consumo música urbana, eh, 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 esa es la realidad, ¿cachai? No, no, no conozco tantos artistas nacionales, pero eh, sí, pues fuerte, pues mala bola que Lo que hicieron al loquito, no se llama eh, Estábamos en Valorant donando puntos Ah eh. <laughs> Brutal eh. ¿Cómo está Valente Azul? Buenas, buenas eh, Dicen que anoche Le hicieron, ah sí, eso lo, lo leímos eh, Mala bola, hermano Mala bola Mala bola qué, qué, qué triste, hermano, qué triste Qué triste que lo hayan empujado a, a eso no, no se llama, ¿sí o no? Fcita, pues. Fcita, Fcita en el chat. Eh... Oye, le podemos por favor, hacer una bomba al pariente Android y nos trajo su gente linda para acá, por fin. A ver, que le hemos amorcito. Yo también lo voy a dejar en el pariente Android, ¿eh? No es mucho, pero trabajo con esto, ¿eh? Eh, Salud mental para todos, dice el Nico, ¿eh? no lo conocía, pero nadie debería terminar así, tal cual parente, tal cual, tal cual oye a llamarle el al parente androide de que estuvo eh, jugando balón, y ¿eh? Nico Flying también, cacha, no juega el LOL, los quiere mucho, ¿eh? no juega el LOL, cabrón <laughs> eh, buena maestra, ¿cómo está parente de Toribio? Sea usted bienvenido, pásale, pásale, calzón de caídas ¿cómo está parente de Toribio? Eh, hoy día estamos conversando de qué es lo que estamos jugando, ¿a qué están jugando ustedes, cabrón? Eh, pero por algo así personal, pues, ¿cachai? No. Saquemos, saquemos. Saquemos el LOL, saquemos el Fortnite, saquemos el Valo, saquemos el, saquemos el, el Poké LOL, saquemos los multiplayer, saquemos los multiplayer. Eh, yo por ejemplo me, me metí en la pasta con el Jedi Fallen Order. Oh, el juego está buenísimo, hermano. ¿eh? Está, pero buenísimo, buenísimo. Eh, Pull de bolsillo. ¿eh? Ya dice el dato, mostrándole la hacha. Eh, no estoy jugando a nada entonces. <laughs> ya, ya no se juega. Ya no se juega. Ya no juega en juegos de historia. Así como un jueguito de aventura. Ya, ya no le hacen esos manjares. Estamos jugando puro, puro online. Lo cochón eso, ¿eh? Puro online no más pariente. Eh, el Android es un pulento, no se mentirán si lo siguen, ¿ah? Consejo no es pan de ser si rico, ¿eh? Ahí le hicimos uno más pariente, ahí estoy seguro que los chicos que lo fueron a seguir ahí... Era un amorcito. Eh, y también leí mi frucito, ¿eh? ¿eh? El último que jugué fue el GTA V, en PC4. Ya, GTA V. Ya, es, 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 clar, claramente es un juego... Eh, un juego simpático sí yo la verdad la verdad la verdad eh, no, no no jugué GTA V hermana no jugué GTA V es que en el tiempo que estaba como la verdad GTA V estaba muy metido en el en el The Witcher 3 porque lo, lo platiné entonces como que me, como que me salté toda esa etapa del, del GTA porque estaba esperando la expansión y, y, y me perdí mucho en el mundo de The Witcher ay qué bueno el The Witcher 3 jugaron The Witcher 3 viejo Hablemos qué tan maravilloso es este Witcher 3, es ¿eh? maravilloso ese juego, hermano. Te ha hecho con tanto cariño, ¿eh? nunca es tarde para GTA, claro, claro, obvio que sí, yo estoy seguro que sí, pariente eh, En cuanto tenga la oportunidad, me gustaría jugarlo, de verdad. Eh, pero de comprar juegos, no los no tiempos para comprar juegos tampoco. Eh, tengo pendiente de terminar el, el JF Iron Order, tengo que terminar el Persona 5 Royal lo, lo tengo por ahí, y me gustaría, me gustaría rejugar el Dragon Quest 11. Entonces, ¿Ah? eh, soy, soy un poquito más de, de RPG, me gustan más los RPG. Ese es como más mi estilo de juego. ¿Sabéis qué, qué juego me gustaba harto, así como RPG? Me gustaban mucho los Pokémon, hermano. Me gustaban, caretas los Pokémon. Pero son muy caros, hermano. son muy caros los Pokémon en la actualidad. Eh, de hecho, eh, yo Switch no tengo, ¿cachai? Switch no tengo, hermano. Siento que es una consola demasiado cara. Eh, eh, incluso... Eh, eh, pa, para, para lo que ofrece, ¿cachai? Para lo que ofrece, creo que la consola es muy cara, bueno. eh, yo, yo sé que, que Nintendo siempre ha sido caro, pero creo que con Switch se, se pasaron Se pasaron como dicen por ahí, se fueron a la burger con los precios, bueno. eh, Un estreno, un estreno 80 lucas, hermano, ¿en ¿qué moto estamos viviendo? ¿Un estreno 80 lucas, pues, cachai No se llama, por menos. No se llama, por viejo. Con 80 lucas eh, te comían más asado, te vayas al super, ¿sí o no? Te compréis algo para la casa, no sé. Bueno. <laughs> eh, no rinde para la economía actual, claro. Yo prefiero consolitas que, que tengan el, el, el curso regular de un videojuego. Onda que después de un tiempo los juegos bajen. Como pasa eh, en Xbox, como pasa en PlayStation. Que de repente uno ve un jueguito que de repente sale ahí, sale ahí el, el, el juego a, en oferta. A 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares, 5 dólares viejo. Yo compro juegos hasta en 3 dólares hermano. Y juegos buenos, ¿cachai? Eh, pero gastar 80 dólares en un juego me, me, me doldría el corazón hermano. Me doldría el corazón. Eh, en mi pueblo dirían de ese relato, Taiwán del hoyo, 80 lo que compro mercadería. ¿sí, vos? ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende, vos viejo? Como... Igual son tiempos difíciles, ¿cachai? Son tiempos difíciles. Eh, y ¿cacharon que el, la cosa del Playstation es una consola portátil que no sirve si usted no tiene la PS5? Se supone que es un accesorio. Es un accesorio. A ver. Vamos a buscar acá, a ver. Eh, PS5. Playstation. Ahí está, a ver. 24 de mayo, 2 horas. Oh, estos locos es publican estas cosas, weón. Bueno. Debe estar el coso de este orejo, viejo. Metal Gear Collection de nuevo. VR. El Jedi 2, hermano, ¿eh? Bankitch. ¿Cómo se llama la cosa? Eh, vamos, yo, yo creo que, que, que va a aparecer mejor si, si, si lo buscamos así como. Como PC 5 nomás, así como con, con el hashtag. A ver. Eh, Arto juego, más reciente. Esos son los destacados, ¿cachai? Ahí está. Esto. Esto. Se llama... Insider, a ver, calma, tiene información de primera manual de duración de la batería se llama Project Q ya, vamos a buscar como PS5 Project, Project Q Project Q ahí está ...a dedicated device that enables you to stream any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi internally known as Project Q It has an 8-inch HD screen and all of the buttons and features of the eh? Sense wireless controller. Una más que la Switch. Más que la Switch? We look forward to sharing more information in the near future. I'm also pleased to reveal our first ever PlayStation earbuds, which will bring next-generation audio immersion to PS5 and PC. They simultaneously connect to smartphones via Bluetooth. New wireless technology will deliver lossless audio with low latency, giving you outstanding sound quality while you're playing. Look out for more details soon. Prensa, a, ¿sabes qué? Debe costar... lo mismo que una Play 5. y un accesorio para Play 5. No, 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 es, no es una, una consola, dice, dice que es un, un, un periférico. ¿eh? Dice que es un periférico en la, en, en la descripción. ¿eh? Así que en ningún lado dice que es una consola, ¿eh? dice, es un periférico la PlayStation 5. Eh, mira, si tú tenés la capacidad económica de tener en tu casa una play 5 y te puedes comprar eso, imagínate de repente, no sé, estáis para el baño, estáis jugando, ¿cachai? En la, en la tele. Tengo ganas de ir al baño, pescáis tu, tu coso ahí, ¿eh? tu consola, hermano, y te vais para el Water, ¿ah? ¿eh? A seguir jugando, a seguir jugando PES, ¿eh? a seguir jugando Fortnite. ¿Qué ofertón, hermano? ¿Sí o no? ¿Eh? Ahora, el problema que dicen por acá, está, mira, una, una cuenta acá dice. Eh, se ha reportado que Project Q eh, tiene una vida de batería de entre 3 a 4 horas, pero dice que aún es un diseño sujeto a cambio, aún no existe, claro, un proyecto, ni siquiera tiene nombre, o sea, se, se llama se llama Project Q, se llama Project Q, ¿cachai? y está, está el dispositivo se supone, ¿cachai? Eh... A ver, aquí nos no dice Project Q es la, es, la, es la portátil de PlayStation Para jugar en el streaming desde ps 5 eh, La lista de anuncios Del PlayStation Showcase ha tenido también Un hueco para el nuevo hardware que veremos en 2023 En especial un nuevo dispositivo Para jugar en remoto con nuestra PlayStation 5 Su nombre clave es Project Q, y estos son los primeros detalles Como la fecha de lanzamiento Se venía rumoreando desde hace un tiempo Y suena levantado la cortina oficialmente El primer PlayStation Showcase de 2023 los rumores apuntan a una nueva portátil para jugar en streaming y finalmente así ha sido. Lo contamos todo sobre Project Q, el nombre en clave. A ver. Eh, Project Q, el nombre clave del nuevo dispositivo que se lanzará a la finales de 2023, es una fecha aún por concretar. Es una fecha aún por concretar. Pero no, pero no nos extrañaría que fuera para acompañar el lanzamiento de Marvel Spider-Man 2. Ya. Humo. Ya no, sabemos que es para jugar de manera remota, eh, muy parecido a lo que era eh, lo que vimos tal vez en Wii U. ¿Se acuerdan que la Wii U tenía un control así? ¿Se acuerdan o no? Que la Wii U tenía un sistema muy parecido a eso. Me imagino que va a ser algo así eh, para el que pueda comprárselo, bacán hermano. Si me preguntáis, tío, ¿usted si pudiese comprárselo se lo compraría? Pariente, si yo pudiera, hermano, tendría Play 5. <laughs> Si yo pudiese, tendría Play 5, ¿eh? que, que, que no lo duden. ¿eh? se si, si el límite entre esas cosas, yo el puro dinero nomás. Eh, ese es recuerdo cuando hicieron un fan mail de cómo debiera ser el mando de eh, PC 5 y era mortal con la pantalla en vez de táctil. Eh, yo recuerdo que, que hubo un, un, un control eh, antiguo, sí, pero que tenía información visual en la pantalla y, y no le fue tan bien. Me acuerdo que era el, el, Dreamcast, el Dreamcast. ¿Se acuerdan que la Dreamcast era un accesorio? Eh, y de repente, no sé, vos podíais cambiar la formación en, lo, en el Virtual Striker. Eh, podíais verlo un marcador en el control, la verdad. ¿Cuál era el contra de eso? Que la pantalla eh, se chupaba toda la batería del control, weón. Bueno. Eso realmente puede ser el contra, imagino yo, de, de, de intentar implementar un control con, con pantalla en la actualidad, ¿cachai? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrían hacerlo ¿Cómo, con una pantalla monocromática? Que sea solamente de información, pero yo creo que no vale la pena, no vale la pena. Tomando en cuenta que los controles son muy, eh, muy desechables, ¿cachai? Muy desechables. Así que por ahí siento que, 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 que no se llama el control este. No, no se llama. Y me voy, y chavo. ¿eh? Cosas que suceden. Eh, a ver, a ver. Yo por ejemplo. Eh, ¿Qué consola eh, no me han gustado? No me han gustado. Eh, yo, por ejemplo, fui muy fan de, de la Wii. Eh, me encantó la Wii. A mí la Wii. A mí la Wii. Eh, yo en ese tiempo tenía muy buen trabajo, eh, tenía la, la, la capacidad económica de tener muchas consolas, de hecho las tenía todas en un tiempo viejo. Tenía, tenía la, la Xbox, tenía la Play, tenía la GameCube, eh, tenía la, la Wii, eh, tenía la, la, la Play 2, la Play 3, la, la Xbox 360, bueno está la masa de colección de consolas, viejo, la, las portátiles, la, 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 Nintendo DS, la AGL, ¿cachai? ah viringidísimo. ¿eh? su Game Boy, ¿eh? su Game Boy SP, eh. Eh, y, la, y la Wii me encantó. Me encantó. Eh, siento que, que con la Wii su innovación. Yo, no, no, yo me imagino que muchos de ustedes sí jugaron Wii. Tal vez en un mall, en la casa de un amigo, o muchos de ustedes sí la tuvieron. Pero, hermano, jugar Wii es por ahí. Ah, estar raqueteando ahí como un campeón, como un chumager. Estar boxeando ahí. Ah. La Wii Pirata era, era, era oro puro. ¿Sabes qué, Nico? Te cuento un secreto. ¿Te cierto, no? Eh, te voy a mostrar algo, ¿eh? Te voy a mostrar algo. Mira. ¿Qué les voy a mostrar? Algo que está en mi Instagram. ¿eh? Vamos, pa, vamos a ir, ir para mi G. Vamos a ir para mi G. Y mira, acá van va a ver una leve intro, ¿eh? Mira. Eso que ven ahí, eso que dice Telocho Channel, era eh, el loader. El loader... De los primeros desbloqueos que, de, de Wii que se, hicieron, que se hicieron en la comunidad, en el Sim Beta. Eh, esa pantalla esa de carga, de, 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 eran u, un USB loader, eh, fue hecho entre españoles, entre argentinos, entre chilenos, entre mexicanos, y, 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 y todos y todo los usuarios de, del mundo que estaban en esa comunidad de, hermosa comunidad de Sim Beta. Y... Eh, nosotros logramos eh, piratear la web, bro, viejo, piratear la web. Yo solamente andaba escondísimo en Nintendo, bro. andaba escondísimo en Nintendo. De hecho terminé trabajando en Nintendo por eso. ¿Eh? Loquísimo, loquísimo. Eh, me mandaban fotos, me mandaban fotos así de, de, de un persa, no sé, pues, en, en Arica, ¿cachai? Con, con el Channel, ¿eh? habían tutoriales. De hecho, el tutorial de Italuchu Channel lo hice yo, ¿cachai? Lo hice yo con, con otro amigo. Eh, y después lo agarraron para Pataringa, lo agarraron para eh, Pachere Comparte, Pachere Wallace, para Chile War, pa, pa todas las partes, viejo. Y, y después yo no podía borrar mi nombre de la web, mi, mi huella en el internet había quedado. Y el Nintendo me quería puro Nintendo Chile, hermano, me querían puro cortarlo cortar la web, pues, viejo. ¿eh? Andaba, andaba refondeado el tipo Wolfito en esa parte. Eh, después empecé a lajear en Nintendo, yo iba a un evento. Estamos en un evento así, y me quitaban de ahí de los cabros en el público, channel, así, ah, yo soy... ¿Ah? Sí, no, era, era, era... Ese fue mi primer gran aporte para la comunidad, viejo. Mi primer gran aporte para la comunidad, el de los chuchannelos. Eh... Intendo, sigue hablando, ¿eh? acaba de, hablar de dar una llamada en la cárcel. Claro, claro. ¿eh? Eh, cambio de Nick Jera. Eh, mira en su momento cuando, cuando llegaron a mí, eh, yo me la pude sacar muy bien porque, si bien el link que yo usaba en ese tiempo era único, eh, yo justo había un usuario. Porque cuando supe que estaba pasando eso, yo borré todo lo que lo, lo que existía en referente a eso. Eh, y, y había había un, un mexicano que publicó en, en, en Taringa eh, el, lo mismo que publiqué yo en el video. El loco lo transcribió, porque yo el tutorial lo hice en video, nomás, más, ¿cachai? Eh, Será como un amigo tomando una chela y explicando paso a paso cómo desbloquear tu güey. Maravilloso, marvelous, marvelous, marvelous. Y, y yo, después, cuando cachamos esta bola, empezamos a borrar todo, ¿cachai? Borramos los videos, borramos los posteos, eh, to, todo lo que podía relacionarse conmigo, lo empecé a borrar. Eh, entonces, cuando llegó un punto. Eh, que yo buscaba en Google y Talucho Channel, me llevaba un post de taringa que estaba confeccionado por un mexicano. Y. Y, y el loco decía, y talucho channel, lo Con todos los datos para, para, el, para el desbloqueo. Y era de México. Entonces yo cuando eh, se acercó una persona mía a, a consultar el tema, yo dije, no, esto es, es de México. ¿eh? Y le mostré, mandé un link, ¿cachai? Le mostré el posteo. Y yo así. I want to break free libre, pues, libre, libre. Yo creo que igual no me creyeron, ¿eh? Pero... Igual me sirvió para pegar a ellos, pues. pues me aproveché de pedir pegar el toque. ¿eh? Si después trabajamos en Nintendo un tempito. <laughs> Ahora el mexicano juega con beneficio, con beneficio dominical. <laughs> Ahora se fue un el dominicano. ¿Estará en Google eso todavía? A ver. Busquemos, pues, busquemos, ¿te cachai? Vamos a buscar Italochu Chanel. ¿eh? Perdón, estoy mal. ¿eh? Eh, ¿Qué es esto, Chabla Loguerra? Sal, ¿Salgo yo? ¿eh? ¿Todavía salgo yo? Mira? Estoy funadísimo con ese nombre, weón. <laughs> Imagínate, Telosu Channel. Imagínate, Telosu Channel. Mira, de hecho en el mismo IG, en el mismo IG, mira, acá. perdón, perdón, en el mismo IG, ah, eh, oh, acá, po, acá, acá, hermano, mira, mira, les voy a mostrar al golfito joven, que se llama viejo, pero que trabajó en Nintendo, ahí, pico rojo? pico Ahí está el truco este ¿eh? Pico roco, me llamo Charles Pico roco, Martínez Charles con Charles Martineta Es increíble, es fantástico fantástico, un crack Don Charles Martineta, ¿eh? Hoy Don, Char don Charles viene de nuevo, ahora en un evento A chelito ¿eh? Nosotros fuimos los que le preguntamos a Charles eh, Qué comida le gustaba Y Charles dijo, me encanta el pico roco en Chile Y ahí lo... No, no, nunca... Eh, nunca, nunca se pudo <laughs> Se pudo sacar de eso eh, ¿De qué trabajaste Nintendo? Eh, de Nintendo trabajé en un motor, -Motor. Hacía ruta igual Hacía eventos también lanzamiento, lanzamiento. Estuve en varios lanzamientos con Nintendo eran, eran tiempos mozos Eran tiempos mozos hoy eh, que me perdí, ese la evita Estamos re recordando viejas glorias de Evita Recordando viejas glorias ¿eh? Estamos hablando de, 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 de la gente Pirata del pasado ¿eh? que, que borraron su huella del internet eh, Estamos viendo, se si veían había, si Huellas de eso, ¿cachai? Perretro, ¿eh? Oh, mira, cacha, mira. Eh, este, este foro existirá todavía, ¿no? PC Retro. Oh, ya no existe, parece. Ya no existe este. No, ya no está lo. Eh, dijiste como ¿Me escondo en Nintendo? Trabajo para ellos ¿Ah? eh, Claro Claro No, pero es que yo después Me saqué el pillo pues, Me lo saqué Y ya está y, y yo también eh, Yo participaba de, de otras cosas Yo, yo, eh, yo era el administrador De GameConder.cl Y también hacía Ruidos para las marcas Entonces fue como Que me aguacharon el toque ¿Vos Oye ¿el, el, el ¿Murió el foro pues, viejo? ¿Murió perretro? o oh, ¿O será esa página nomás? Ah, esa página no, pues viejo A ver Y tal 8, a ver Ay, me encantan los foros, viejo Especial, especial Es que esto conmemoraciones Oh, yo me acuerdo que acá estos esto, esto es locos eh, hacían parches para el P6, ¿cachai? Este video es privado. Este video es privado, pero es mío, ¿eh? ¿lo podré ver yo? ¿Si es privado? No, no me deja. Es privado. ¿eh? Es privado. ¿Y las fotos? Mi Facebook maravilloso <laughs> eh, eso es loco eh, hacían parches pues hacían parches para, para el pez y, y querían mandarle una carta al director de, de, de Konami Latinoamérica ¿cachai? cedo eh, de mi cabello búsqueda en TikTok <laughs> y yo le llevé esa carta a Eric Valineres que era el director de Konami Latinoamérica que justo eh, se hizo una Konami Games nadie en Chile Ahí me invitaron, entonces yo le dije, cabros, ¿saben qué? Voy a un evento de Konami, pasen, pasen la carta para acá. Así que los cabros hicieron una carta pidiendo más soporte al Production Sucker 6, ¿cachai? Y yo les mandé la cartita, se las, se las pasé, hicimos un videito. Y los locos, PC pues, Retro, un foro argentino, si no me equivoco. Los cabros estaban fascinados, pues, fascinadísimos, pues viejo. Le entregamos... Eh, le entregamos eh, su, su carta, un sueño eh, a, 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 lo, a los peces gordos pues, Mira, acá hay mira, ¿cacha? Mira, colección Watts para Wii más neogama A ver lo, lo, lo ponen en oscurito para que mira, ahí está mira, cacha Ahí está mira el Italocho Channel Ahí está hermano Y si lo descargo, no, ya no está, está caído. Mega bullloat, mega burloat. No, Pero no, no queda más que eso. No queda más que eso. Oye, el pariente Toribio eh, ha cambiado su canje para Wolframitolandia. Pariente Toribio está listo para la, para la aventura. Está rey para la acción, pariente Toribio. Eh, a ver, a ver. El pariente Toribio estaba en Guerra de Tronos. ¿Eh? Aló Nintendo. El pariente Toribio está. Ahí está, Toribio, ahí está, mira. Llegando, llegando, llegando. Eh... Está a cuatro casillas del fantasma draculiano. De ¿eh? Para grabar el tono del castillo. El siguiente ruletón es para el pariente Toribio. Aers El pariente Toribio saca un más tres. Hoy están todos por allá. Eh? el pariente Toribio uno. A la burger, donde se me el pariente Torillo. Ahí sí. Uno, dos y tres. Y pariente Torillo que hay con la carita ¿eh? con, la, con la mimi. Pariente Torillo que hay una casilla de peligro. Hay exclamación peligro en el chachito. Pariente Torillo, ¿eh? Que muy peligroso, pariente Torillo. Exclamación peligro en el chatcito No, Anabel, ¿dónde te sentaste? Torillo se encuentra con el tres piernas. A la burger es pariente, ¿eh? Eh, lanzamos una moneda, si pierde procede un espacio eso turno termina Pariente de olivio, tenemos que lanzar un monedón Ese monedón, ¿dónde va a caer? ¿Le cae en la cara? ¿O le cae en el suelo? ¿En el sello, perdón? ¿Dónde cae ese monedón? ¿En la cara o en el sello? Si espada de pierde, tendrá que resolver un espacio ¿eh? Lanzamos ese monedón Y cae, y cae en el sello Cae en el sello y espada de se salva de panita Paredes de Orillo se ha salvado, miren, impecable, impecable, se mantiene la prohibición y está a dos espacios de San Cubraculona, ¿eh? de ser el rey del castillo, caché, detonadísimo, detonadísimo, eh, eran tiempos mozos, yo en esos tiempos que, que, que estaba como en esa volada de, de, de hacer review, que, que estaba con, con el tema de, de Nintendo, eh, creo, creo que para mí fue un logro personal súper importante, era un sueño cumplido, ¿cachai? Porque yo cuando chico me, me gustaba leer revistas, ¿cachai? Me gustaba leer la, la Club Nintendo, el, el, el internet no existía como tal. Entonces, como que el, 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 la prensa escrita y, y, y poder ir a un evento, era todo un... Eh, una revolución, ¿cachai? Porque, claro, ahora, ahora que hay internet, eh, hay transmisiones de los eventos de videojuegos, pues, ¿cachai? Si tú, eh, hoy en día, eh, te invitan a un E3, uno dice... El E3 lo veo por internet, por hermano, ¿cachai? ¿Hay eh, una invitada en E3? A una invitada en E3, viejo. No puede ir, sí, no puede ir. Porque la, era la invitación, ¿no es ¿Cachai? Ahora anda, ¿tu credencial para el E3? Sí, ¿Cómo usted tiene una credencial. ¿eh? Confirma asistencia, hermano. Entre pasaje, en, en, esos años, en esos años, creo que esta invitación fue como el 2011, entonces. Eh, entre los pasajes en avión. Y la estadía, y esto era en San Diego, parece, en, en, en ese año, eh, bueno, serían como tres palos, pero un evento, y decía, ni cagando, hermano, ni cagando. Y, y, y aunque tuviese los tres palos, eh, no, no lo hubiese gastado ni cagando en, en ir a, a hacer fila para jugar juegos, ¿cachai? Si usted sido gratis, tal vez una sí, ¿eh? Malos, bella, una gatita que, que le gusta el mambo que le gusta el mambo ¿Cómo está la gatita que le gusta el mambo? ¿Cómo está la gatita? Bienvenida, cañita. Pásale, pásale, que al fondo de la ¿Cómo está la gatita? Buenas noches Buenas noches, peaches, carita, ¿eh? peaches, 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 peaches Peaches, 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 peaches oh, yeah. peaches cabero, ¿eh? Manden sus buenos pictures, manden sus buenos pictures. ¿eh? ¿Cómo están? Estamos bien, caída. estamos de vanita Hoy día hemos puro copuchado, hemos puro copuchado. Estuvimos ahí leyendo lo, los detalles del de lamentable suicidio de, de, de Gale Gale ahí. Eh, hablamos de la vida. Eh, estamos hablando de, de lo que estaban jugando, ¿eh? eso es nuestro tema de hoy día, lo que estamos jugando, ¿eh? estamos compartiendo lo que estamos jugando pero, pero, pero no multiplayer, ¿eh? no vale LOL, no vale lol no vale Fortnite, no vale Valorant, no vale Call of Duty, eh, algo que estén jugando ustedes solos, ¿cachai? así que, que que estén jugando ustedes solitos pues eh, tiene chismecito, o sea estamos, estamos viendo lo del, lo del amigo ¿Cachai? creo que la, la chiquilla lo, lo funó porque le fue infiel el loco, como que las redes sociales. Fue tanto el hate que lo empujó al suicidio al hombre. Y fue como un poquito antes de la 11 entonces. Hace muy poquito. Hace tal vez 40 minutos atrás que se confirmó la noticia, ¿cachai? Entonces estaba ahí como recién. Apareció el de lado, también nos contó la cogucha. Yo juego sola. Uno de señoras o sí. ¿Cuál jugué, Callita? Yo estoy jugando al de Star Wars, el Jedi Fallen en Order, ¿eh? Después pasamos por el RPG. Eh, estamos recordando Vieja de también, hablando del pasado. Y dice la tía Caricat, si, si me van a invitar a otro país, avisen con tiempo para sacar pasaporte. También, también, también. Eh, a mí nunca la verdad me, me, ha, me ha interesado salir mucho del país. Eh, de hecho, me acuerdo que una vez un amigo me invitó para Manhattan, eh, pero una Navidad. Todo pagado, todo pagado. Yo solamente tenía que quedarme del, del pasaporte. Y, y yo caché que para las fechas que me invito, que era para el verano, para, para fin de año. O sea, el, el costo de, de ir para Manhattan, era un amigo que trabajaba en LAN. Entonces él iba a ir para la Navidad. ¿cachai? Iba a estar Navidad de Año Nuevo en Manhattan. Y, y yo decía, igual voy a estar lejos de mi familia, ¿vos cachai? Voy a pasar Navidad y Año Nuevo. Claro, él me está invitando pa, 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 para que yo pasara las fiestas con él. Eh, y, y todo pagado, ¿cachai? Yo, yo tenía que sacar el pasaporte nomás. Empecé a hacer los trámites y después lo pensé bien, vi la, bien las fechas también, ¿cachai? Que a estar tapado en nieve. Eh, y a mí no me gusta mucho el frío, ¿cachai? Me gusta el frío si estoy dentro de una casa con. Eh, con. con follito, ¿cachai? Eh, tenés que pagar el pasaje en su depto, ¿ah, de a 13 No, hace sí, un amigo que, que, que trabajaba de, de tripulante cabina de Santiago, éramos súper amigos. Y, 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 y le tocó trabajar para la fecha. Y él, eh, cuando en cuando Lancio le tocó trabajar en un, para una fiesta, tú podías llevar como un familiar o, o un amigo, ¿cachai? Y, y por descarte, nadie quiso ir con el loco. Y de hecho, después que yo le dije que no, él lo publicó ya en Facebook. Pues, así como, oye, tengo esto, ¿cachai? Se querer quiere conmigo, que me avisen. Eh, él, él quería aprovechar la oportunidad, pues, pero donde era Navidad de Año Nuevo. Eh, igual, igual mira, eh, canjear, canjear una Navidad con, con tu familia, ¿eh? que, no, que, no, que no están tan para siempre, y un Año Nuevo, ¿cachai? Con tu familia. Eh, por ir a cerrar tu hotel tapado en nieve, no sé, hermano, no sé, no sé. Hay que ser realistas, ¿cachai? Hay que ser realistas. ¿eh? Eh, yo era aceptado ese androide. ¿eh? Eh, son experiencias que no se repiten. No, yo me imagino que, que muchos de ustedes hubiesen ido. La más que sí, ¿cachai? Además que sí Pero a mí, por ejemplo, si me invitan a la playa, voy a batabela, hermano. Si tú me decís, estoy el frío, vamos a la playa, me rajo, ah, invito una chela, vamos para allá. Hermano, yo voy a a la playa. Yo me traje baño a meterme mal agua y, y, y quemarme la guata. Pero si me invitan a la nieve, si me ir al hielo, yo sé que, que cuando hace frío la paso mal, pues, ¿cachai? Porque se ponen como las manos rojas, se me enfrian los huesos, hermano. ¿eh? Ando como pollo, me ve la guata después. ¿eh? Toda toda tarde en el baño con enfriamiento. No se llama, hermano. No se llama. ¿eh? Eh, una vez me metaron a una Canadá y me dio medito, siempre fui buena ese, la, la de Caricat. Pero sí, si, yo siento que, que hay que hacerle caso al, al sentido arácnido. Si de repente algo en tu corazoncito te dice, ¿sabéis qué pariente? No la sus manjares, no vainás para allá, no vayáis, no vayáis para allá, pues viejo. No vaya ¿para, para allá. ¿Ah? Eh, yo estuve en las Canadá de ato y me fui con la sensación de que no iba, de que no había canadienses en Canadá. Habían puros extranjeros por las calles, muchos hindúes. Eh, ese gaita invítenme al sur, eh, ¿cómo andar jugando en la playa? ¿Ah? <laughs> yo tuve la oportunidad de ir a Florian 2021 es el androide. ¿eh? Y no me arrepiento. De hecho, solo quiero irme a vivir algún día. bueno ardo viejo. Me alegro un montón. La edad, tío. No, si era más joven, callita. Yo cuando ahí me, me invitaron para allá, eh, yo tenía 23, 24 años, era súper joven. Pero no, no se llama, no se llama. no eh, en, es, en ese momento, eh, para mí fue más importante la familia. Fui El familias, El Families. Eh, vamos con Android y fuimos a Antuco, bajamos 5 minutos y nos tuvimos que subir al bus a esperar a los demás, el frío nos ganó eso pasa por Nico eso pasa, ¿cachai? que normalmente uno de repente, uno dice, ah, va acá la nieve y la va todo, todo filete pero la gente que normalmente va a la nieve tiene ropa de nieve ¿cachai? tiene calcetines un, un, una vestimenta por abajo de nieve ¿cachai? Eh, eh, -tienen, tienen un eh, un, 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 un sistema de, 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 de calefacción en sus ropas, ¿cachai? Y uno va al peo, weón, ¿cachai? Uno va al peo, yo cuando voy a la nieve iba al peo nomás, porque ¿cachai? Así como, me invitan y voy nomás, porque oye, te dais tus chalecos, tus mejores zapatos, pero igual te cagáis de frío, ¿cachai? Porque son climas extremos, literalmente climas extremos. Eh, esa la que yo fui a Brasil sola. Con una amiga a los 20, hoy lo pienso y cagando lo volvería a hacer. Me da miedo. A mí, a mí, a mí me da miedo viajar. Eso me pasa, Carita. Eso me pasa, Carita. Eh, me pasa que, que de repente eh, siento que, 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 sobre todo, hay, hay algunos algunas naciones que, que, igual, son bien racistas. Güa. Son bien racistas y, y, y puede ser hasta peligroso. Y yo soy una persona súper simple, la verdad. Yo me, confieso ser un ser humano súper simple. Si a mí me invitáis a tomarme una chela bajo el sol, yo estoy pagadísimo, weón. Bueno. Para mí es filete, es filete, es filete. Si me invitáis tal vez eh, a Estados Unidos, a Japón, eh, eh, ¿dónde me gustaría ir? Me gustaría ir a Escocia, weón. Bueno. Pero aún así, lo pensaría. ¿Cachai? Como lo pensaría porque, ¿sabéis qué pasa? Que igual me diría paja, hermano, me diría paja y todos los temas de que es caser y, y, y a lo que a, a lo, que, a lo que uno se expone, ¿cachai? Yo creo que soy una persona más de, más casera, más, más regional, ¿cachai? Eh, me gusta recorrer Chile, sí, bueno, yo recorrió todo Chile, todo Chile, viejo. Eh, por trabajo también, ¿cachai? Estaba en altas ciudades y la pasó, la larga en, dif en diferentes ciudades. Pero estando en Chile estás en Chile, ¿cachai? Estando en Chile estás en Chile, entonces es, es diferente eh, a, a lo que te expones, ¿cachai? A lo, de, a lo que te voy a exponer. Eh, ahora hay ley ante inmigrantes en Florida. Oye, sí, se sí, caché, se sí, caché que, que se fueron un montón de locos, dejaron las pegas botadas. Estaba, hubo una, como una, una, paraliz una paralización laboral en construcciones, se fueron, se fueron todos los inmigrantes al menos, se arrancaron los locos. Todos apretaron cachetes de, de Florida hermano eh, eh, Es hermoso, pero no ganó, dice el Nico. ¿eh? Yo pasé para la foto y me subí al bus. Eh, es el delato, yo me aburro fuera de Chile, no te, no te le aguanto más de 15 días. extraño mi casa, mis barrios, mi ciudad, etcétera, etcétera. Suena como si bajara más que Pepa, pero no. <laughs> pero no, lo digo por las veces que he salido. No hay nada mejor que Chile es una experiencia. Eh, es tu hogar, pues viejo, es tu casa, vos pues, Dilatón? Yo iría a Brasil para andar en micro bikini nomás. Para andar en micro bikini nomás. Dice la tía Claro, pero igual puede andar en micro bikini en la casa, tía, si usted quiere, ¿eh? Pero ahí está de, de lado. Le, le, le hacemos foquito para que en micro bikini. Eh, ¿Faltó el ruido de la nieve? Claro, claro. Eh, ¿Me gustaría hacer esos circuitos por Europa? Eh, sí, sí, igual sería simpático, igual sería simpático. Eh, sí estamos claros, pero hoy ando con más miedo, entonces no lo haría. Ya. ¿Me da frío ese día? ¿Por el micro bikini? Les voy a poner un tema, ¿eh? ¿Qué hay que hacer este loco acá? ¿Ah? Oye, aprovecho de recordarles, aprovecho de recordarles, eh, que... Nos pueden enviar en Spotify, así es, estamos en Spotify como Podcast Terapia en Pareja ¿eh? Podcast Terapia en Pareja en Spotify, todos los lunes a las 9 de la mañana si hay un nuevo episodio eh, La semana pasada eh, hablamos de videojuegos, ahora esta semana que viene se nos viene soltería y seducción ¿eh? Eh, También tenemos TikTok, también tenemos Instagram, también tenemos canal de YouTube los eh, jueves de la mañana estamos subiendo el podcast extendido y en video también al canal de YouTube. ¿eh? Estamos subiendo harto TikTok, harto Instagram. Ahí los dejo invitados para que participen con nosotros ahí en, la, en las actividades. ¿eh? Y también, si a usted le gusta jugar, por la noches jugamos en YouTube. Eh, Realmente, si usted no puede dormir, queda anochear. En YouTube nos puede encontrar por la noche jugando Fortnite, jugando Boquelol eh, jugando eh, Rocket League en el canal de YouTube. ¿eh? Ahí nos juntamos en la nochecita a manquear de panita. Eh, y también les cuento que hoy día estamos en nuestro mambo extensible, nos van quedando eh, 38 minutos por delante. Y también estamos sorteando un Monopoly, ¿eh? Un Monopoly Animal Crossing. Una vez que saca esa meta. Vamos a sortear este hermoso juguito de mesa, viejo. Se despacha para de todos chelito. ¿eh? Hoy está, está como es como transparente, mira. ¿eh? Es magic. Oh hermano que se ve lo cochón, mira hermano, esta, 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 esta de las drogas duras, ¿eh? mira. Vígido Igual eh, no puros viejitos, de qué estamos hablando. Usted, ustedes vieron esa película, esa película hostal, hostal, hostal nos traumó a muchos para viajar, bueno. a mí me traumó a hostal, bueno. mí haberme traumado con hostal. Porque yo también después empecé a viajar harto por Chile y me quedaba en hostales, ¿cachai? Y, 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 y si sí, hay gente trae en los hostales, pues no hay gente trae los hostales, hermano. Los hostales son realmente más, más económicos o, o más hogareños que los hoteles. Más accesibles también. Eh, pero sí, sí, pasan cosas extrañas en los hoteles, ¿no? Pasan cosas súper extrañas en los hoteles, Eh, de los circuitos por la Europas. Ah, los viejitos, claro, claro. Eh, y, y, insisto, insisto, yo me, me motiva más, o me prende más, así como internamente, que me invité a Valdivia, que me invité a, a Francia, por ejemplo. ¿Cachai? Vamos al día, vamos al día, vamos de cabeza al día, ¿cachai? Vamos, para cierto, vamos a recorrer Valdivia. Eh, pero, pero Francia, no sé, weón. Bueno. No sé, bueno. me imagino que debe de estar pasado pichifra en bueno. Tal vez una percepción, una mala percepción mía, que no es así, ¿eh? nunca no, he ido a Francia. Eh, ahora todo da miedo, dice la de Ah, ¿eh? eso de quedarse en el sofá de gente, ¿eh? las cámaras en lo, en lo ABRB. Airbnb. eso de quedarse en el sofá de gente, ¿cómo eso, tía, de quedarse en el sofá de gente? Ah, las cámaras, claro. Bo. Sí, sí, eso, eso eso, caché una que estaban funando. Eh, ustedes saben que, por ejemplo, si ustedes tienen eh, una habitación extra en, en su casa, ustedes pueden subir esta habitación disponible a, un, a, una, a una página eh, a un, que se llama Airbnb, eh, donde pueden cobrar como un arriendo. ¿eh? Un arriendo por, por esa habitación. Eh, el tema es que muchos de, de estos lugares que, que ofrecen este, este, esas habitaciones, eh, eh, a veces no sé po, los locos escondían cámaras en la habitación, po, ¿cachai? Escondían cámaras y grababan a, la, a, a sus inquilinos, po, ¿cachai? Grababan mientras se estaban vistiendo, no Súper sé, bueno, eh, invasivo, ¿cachai? Así que la necesidad es crear nuevos productos y ahora existen unos, unos rastreadores de cámaras. Ahora existen unos rastreadores de cámara, hermano. Así que, que, que tú vais, ¿cachai? Con, con, con ese sensor y detectáis la cámara, ¿cachai? Con, por, por, por un reflejo de luz. Ahora, también, ¿sabéis cómo es fácil detectar de repente también un sensor, una cámara? Con, con un teléfono también se ve, pero es, es más difícil. Pero existe, existe el, el, el equipo, ¿eh? Eh. Eh, dice la de mi amiga dijo que París es puro miau y ratones. y Venecia ha al cantería Es que eh, él, él lo que uno se imagina, ¿cachai? ¿sí? Eh, dice el dato, ni se bañan los cochinos claro eh? Por algo el perfume francés, ¿eh? Yo tuve un francés viviendo en mi casa y le igual había que bañarlo con los pacos. Eh, y, y es que contaba que se bañan a puros trapitos allá en el agua en más cara que la chacho. Verígido, verígido. En AliExpress los venden, son re ¿eh? Aquí cosas los franceses. No, las la máquinas de detectoras, sí, las venden por Aliexpress. Sí. Se llaman se llama como de detector de cámaras o algo así. Eh, para más remate, la, la primera vez que se la los dientes en la plata, la grabas para puro water. Eh, Coach Surfing es una app donde puedes arrendar tu sofá para que se quede alguien. Me, 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 como dirían por ahí, ¿eh? me estáis super hueando? Estáis superbando, ¿eh? a ver, oh, ¿podrías andar tu sofá? Eres eh, español, ¿eh? Eh, una idea, Be Welcome, ¿eh? abre tu puerta al mundo. Eh, be Welcome te permite compartir un lugar para quedarse, conectarte con viajeros, reunirte y encontrar alojamiento en tu viaje. Es y siempre será gratuito, de código abierto, sin ánimo de lucro y democrático. Ay, y es por amararte, ¿no por qué chai? Eh, Be Welcome es un lugar para encontrarte con otras personas. Puedes conocer gente en línea a través de sitio web o encontrarte con ella en la vida real. Eh, ¿Quieres viajar por el mundo o tal vez solicitar la ciudad vecina? Organiza tu viaje por BeWelcome. Conoce gente agradable en el camino. Hospedar. Queremos hacer que el compartir y conocer no solo sea divertido, sino también fácil. Las herramientas y características te ayudan a conseguirlo. Eh, en BeWelcome creemos que compartir crea un mundo mejor. Compartimos experiencias, momentos, conocimientos y damos la bienvenida a huéspedes en nuestras casas si podemos. Ay, bueno, no ser, sé, hermano? ¿Ustedes ¿usted le, le hacen o no? ¿Van? ¿Van a eso, no? ¿Van a eso, no? Qué miedo, sí o no? Me, me, me daría miedo, no sé. No, no like. No like la verdad. No, no like. Da, da como cosita, vos cachai. Da como cosita, prefiero el estadio, se los cuaco, Si ¿eh? Se van a saltar que no estén en el estadio. <laughs> eh, si me pagan a mí, dice la, la vida. Eh, casa, tenemos hasta la embajada presionando de que nos mataron. Ah, calmado, a ver qué, qué pasó el, el, con el delato. Ah, más, además hay una, hay una copucha en el delato. ¿eh? Eh, es el delato, ¿eh? referente a la historia de su amigo francés. Eh, no, nunca más lo recibimos en la casa, porque soy suicidó el weón. Intentó matarse en mi casa, el CTM, se cortó las venas y le preguntamos por qué lo hizo. Y dijo: Es que yo en Chile ser muy feliz y no quiero volver a Francia. Tres doritos después le pusimos sus torniquetes en la muñeca y se lo llevamos a la posta, que está aquí a la vuelta, así un Y los pagos nos dijeron: Vayan a buscarle todas sus cosas y las revisamos aquí mismo. Para quien nos diga que no robaron nada. Y no le dan la vuelta. ¿Se imaginan? ¡Qué miedo! ¿eh? Eh, tenemos hasta la embajada tanto de que nos mataron. ¡Ay, el loco! Los, después los padres mandaron una carta de función de que se haya matado a algo. Y daba las gracias por cómo lo hicimos y que dieran perdón. Porque nos estuvo en mi casa. ¡Oh! ¡Qué brígido, qué hermano! Qué brígido, pues. qué brígido, qué brígido, qué complejo, qué brígido, qué complicado, que troste igual, sí o no, que troste igual, hermano, que troste, que troste. Eh, yo siento, siento que, que, que siempre da penita cuando, cuando la gente atenta contra su vida, pues. porque eh, a todos nos pasa, pues. a todos nos pasa, nos ha pasado y nos puede pasar poco, pues, ¿cachai? Eh, son son muy poquitas las personas que, 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 que apañan en, en esa instancia pero solamente da, 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 da peñita cuando pasa eh, de ahí no recibimos ningún buen descenderato a mí la verdad me daría miedo recibir gente en mi casa Así, eh, no gente gente desconocida po, no sé no 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 se llama hermano no se llama que te pida alojamiento dice se... es que yo siento que es diferente si hay alguien que tú conocís pues cachai pero si es como, como una volada Como, como que, hola, ah, hola ah, venimos, venimos llegando ¿eh? o, 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 no, o no sé cómo habrá sido El caso es parente este lado ¿cachai? Pero Complicadísimo Dice, ¿eh? no, dice es la vida, ya me dio miedo ¿eh? Bueno tío Wolf, ¿cómo estáis Panayón? Bienvenido a Panayón Pásele, pásele, que al fondo Acá hay dos parientes Panayón eh, Una colega puso una pieza De su casa en Airbnb Y aceptó puro neerlandés finlandés Vikingo en general ¿Ya? Ah, claro, porque igual tú podías como... ¿está disponible? No, no está disponible, claro. Claro, se entiende por ahí, se entiende por ahí. Eh, eso es. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? O sea, tu, 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 tu colega discriminaba a su. ¿eh? era discriminadora. ¿eh? Dice eh, es el dato, Lo más loco es que yo dormía al lado de la cocina. Y este bueno entró en mi pieza para cachar si yo estaba durmiendo. Y yo lo miré de reojo. Y el bueno entró con el cuchillo. Yo pensé que iba a pelar alguna fruta, alguna weá. Y justo desperta un primo y lo ve todo cortado. ¿Se imagina alguna puñalada? Será entero loco. ¡Oh, hermano, para la corneta! No, ¿sí o no? Para la corneta, hermano, para la corneta. Sáquenme de Latinoamérica, ¿eh? sáquenme de Latinoamérica, pariente. ¿eh? Es que así no se puede. Brígidísimo, hermano. ¿eh? Brígido, brígido, brígido. Eh, oye, me esperaron un poquito. Voy a buscar eh, más vestible, más líquido. Me he quedado seco. Vengo enseguida, enseguida, enseguida. Los voy a dejar con un temón para que lo vacilen. ¿eh? Ahí para que tienen su de pana. Yo vengo al tiro, al tiro, al tiro. Fico y ron, lo ¿eh? no intenté, lo no intenté, lo no intenté, estaba muteado. ¿eh? Eh, mejor no salir de ninguna parte y no aceptar a nadie. Listo, ¿eh? todo muy peligroso, se la gatita. Eh, como digo, casa que un hueón se mate ahí y como turista, miedo que te maten. ¿eh? Definitivamente ya no quiero irse la gatita. Oh, mira, ll ll llegó, llegó o di hamburguesas? ¿Llegó Llegó una hamburguesas? ¿cómo está ahí una hamburguesa? ¿Qué ya tenés frío ¿eh? ¿qué qué pasa hoy qué pasó, guaguita? frío haga la misión ahí ah ¿eh? de pues que quedarse dormido te <laughs> cachai? y se echó a ¿Eh? hasta la próxima dijo Lodín hasta la próxima, próxima eh? Guagüita. claro no se quedó? aquí nos damos nos damos calorcito con ¿cierto ¿Qué está haciendo? Ahí. <laughs> Mira, papi, cómo corto el stream. ¿eh? ¿Querés que corte el stream, yo? Yo corto el stream, papi. Eh, ese es teatro que nunca subimos cómo sacaba dinero. Según él trabajaba en Francia de obrero tres meses y le pagaba recién. Volvió dos veces a mi casa y cachamos que el gobierno sabía ni tomar una pala, literal. Por eso, como no sabía tomar una pala y trabajo en la construcción. Y un necesitamos hacer una mezcla y la pala la tenía para el huevo, al francés. Oh, ¿Tú, tú decís que... Que el loco... ¿Pero cu cuánto tiempo se, que se quedaba en tu casa de lado? Así por, por, por saber, ¿no? ¿eh? Si, si se puede preguntar. Tal vez el loco se, se ahorraba el, 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 arri el arriendo viajando, ¿cachai? Sí o no? Trucaso. Yo me acuerdo que cuando eh, yo me fui de, de, de la casa de mi vieja, llegó a hospedarse una, una amiga de ella, una amiga de ella que venía de Estados Unidos con, eh, con su esposo. Y su esposo era, era de Estados Unidos. Y, y el caballero era, bueno, ¿va a fumar viejo? Bueno, ¿va a fumar ese hombre, hermano? Eh, ellos se quedaron eh, por un problema que tuvieron ahí en Estados Unidos, se quedaron en la casa. Y me acuerdo que después yo volví a la casa a mi vieja y tuve que, que convivir con ellos también, ¿cachai? Y, y me acuerdo que, que a veces llegaba un mambo en la noche y lo, y lo veía fumando al caballero en la noche, pues, así como a las 3 de la mañana, ¿cachai? Y de repente iba entrando así ¿eh? del vacilón y, y, se, y se prendía la, el cigarro, ¿cachai? Cuando tú fumas como que se se, se intensifica el, la, la quemación. Y ahí cachaba que está el hombre en la oscuridad, mirando la pared, ¿eh? fumando su cigarro. Y el hombre, puro inglés, puro inglés. Y yo ahí, entre lo poco que cachaba, aprendí harto inglés con el hombre también, conversando ahí. Yo venía aprendido del de ahí, así, oh, eh, le, 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 va, vamos, vamos a conversar un rato. ¿eh? Eh, I, I went to race, I, I went to speaking English, eh, mi, mi, mi amigo, ¿eh? Eh, la primera vez dos meses y cuando volvió y se quiso matar, un mes. Es que era raro. Es como que usted, hermanito, nos diga que se compró la Nintendo y, y yo le traigo una y no sabe prenderla. Con wey, así se queda francés. Ah, entiendo, entiendo. Ya. Yeah. Qué loco, ¿eh? Dos meses acá, y, igual, y, y, y dos meses así a los amigos, ¿o loco les pagaba? Qué loco, hermano, esa volada de, 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 de literalmente irte a buscar pagaba arriendo. Ah, pagaba arriendo. Pagaba arriendo. Oh. Ya, eso, eso igual lo cambia todo. Eso igual lo cambia todo. Si el hombre pagaba su arriendo ahí, lo cochona igual. Lo cochona igual. Yo cuando andaba de, de Rotamundo Mundos, pero yo por Chile nomás, por Chile. No, 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 hay una otra palabra de, de guacho perro. No, no es guacho perro. <laughs> no no perro. No es guacho perro, no es guacho perro. Hay otra palabra, que, que equivalente a Rotamundo pero, pero como chilena. ¿eh? Guacho perro, guachi Perry, perro guacho. Guacho perro, no, pues no es guacho perro. Y otra palabra, no es guacho perro. Pati perro, eso, weón. Pati perro. Pati perro, eso. Eh, yo anduve de pati perro harto, harto rato por la vida, pues. Anduve de pati perro. Por la suya yo recuerdo que eh, cuando empecé a, tra a trabajar en regiones, pues ¿cachai? Eh, andaba de, de patiperro. Andaba de patiperro y, y me quedaba en hostales. Me quedaba en hostales. Eh, ¿Sabes ¿sí por qué me quedaba en hostales y no en hoteles? Porque de repente el presupuesto de, de entre, entre viáticos se, se Por ejemplo, si, si mi hospedaje si era más barato, mi viático era más grande. Pues, entonces yo por consiguiente, tenía más plata para el viático. No sé si, si se entiende, ¿cachai? En cambio, al quedarse en el hotel, tenía tenía menos viático, ya que el hotel, igual el, el hotel generalmente, igual te dan como almuerzo, el desayuno, ¿cachai? Entonces yo prefería buscar como un hostal barato o, o, o decente, ¿cachai? Y Y no, pues los viáticos me hacían quedar carreteando con los viáticos y comiendo rico, ¿pon? ¿cachai? Eh, para los funaos para los funados, dice, ¿sí? ¿Para, para que los funados se van. ¿Cómo es, cómo es ese? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué perdí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Eh, ¿Y sabéis qué? Eh, viviendo en... Eh, yo realmente tenía que... Tenía que estar como, no sé, calmado sabéis qué? Se, que se, se entró el Odin y está, está destruyendo todo. Denme un segundito. Vengo al tiro, al tiro. Ahora sí. Se, se pone a morder los cables, ¿cachai? Se pone a morder los cables... Y se, y se mete atrás del roster, así como como si, ay esto es un cable, ¿eh? esto es la fibra óptica que a si la muerto ¿Ah? me, me encanta morder la fibra óptica siempre lo hago ¿eh? entonces me, me da miedo ¿eh? ¿Cachai? estamos a lo mejor ahí en el stream pa, y se cae el, se cae el stream de pana. ya calentito eh, no, no, se estaba jugando se estaba jugando se viene un rato nomás, viene un rato a hacer cariño y después se, se aburre, se pone a jugar eh cuando yo me quedaba en hostales, eh, me pasaron cosas súper raras, weón. Súper raras. Yo recuerdo que, que en Valdía, en Valdía, sin ir más lejos, eh, yo me quedé en un hostal donde la habitación de, 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 de adelante tenía como un ventanal muy grande que daba hacia la calle. Y este ventanal, eh, una parte del ventanal daba al balcón del patio del, del hostal. Y. Y yo de repente, no sé, me, me, me iba a bañar ¿cachai? Y cuando volvía como a la habitación a, a vestirme, había una. una galla que se ponía en la ventana, hermano. Así como a mirarme, bueno, y yo la miraba así. Y, y iba a cerrar la cortina y la weona como que estaba fumando, así. hacía la hueona, así. Y, y decía, hermano, así, que, que volá, así. virgidísimo, virgidísimo. Eh, la posaba virgidamente, bueno, virgidamente. Eh, cosas lo cuestionas de los hostales los, los vecinos curados oh, una vez me acuerdo que eh, yo, mi, mi habitación estaba muy cerca del, de la puerta del hostal muy cerca de la puerta del hostal eh, y en el hostal como que te pasan llaves ¿cachai? Te, tú llegás y te pasan tu habitación y te pasan las llaves entonces tú andes por, por la ciudad con tus llaves y llegás cuando queráis llegar eh, y me acuerdo que un día así eran como las 4, cuatro, cuatro y media 5 de la mañana por ahí y escuchaba así como, como un sonajero de llaves, ¿cachai? con las llaves como que la, como que le pegaran a la... alguien estaba intentando abrir la puerta de la casa, ¿cachai? Entonces yo así como que en un rato así como, ya llegó alguien, pero pasaba mucho rato, ¿cachai? y pasó mucho rato ¿cachai? pasó mucho rato ¡Ay, gente, ¿cómo está diciendo bien viene Sandra, pásale, pásale que al fondo de la ¿Cómo está la Isendra? Bienvenidísima. ¿Cómo va la vida, Isendra? Eh, voy a hacer escándalo, Esa Isendra. Vamos a hacer escándalo. ¿eh? Y yo escuchaba la zona de esquera ya después, ¿cachai? Como que sonaban, se caían constantemente. Y dije, hermano, tú, que, tú, no me dejan dormir, es ¿qué está pasando, cachai? Y como que me abro la ventana y caché así como que había un, un vecino del hotel por hermano. Y que el loco estaba así, así como con, con el brazo para abajo, así tratando de abrir la puerta, pero bueno, estaba así, hermano, tieso el curiado, tieso así un, un, una mueva bueno, así por, por el palco igual, ¿cachai? así que me, me vestí, ¿ver? me vestí, ¿cachai? y, la, y, le, y le fue a abrir la, la, la puerta al güey, ¿cachai? el loco tenía que llegar como a las cuatro media de la mañana yo le fui a abrir la puerta como a las cinco igual de un tiempo prudente por si aparecía el dueño del los o por si el loco lograba entrar, ¿cachai? Porque no no es como que uno vaya a decir así al toque, po. no no. Po. Pero ya era mucho, ya caché. cuando yo vi al loco que, que le estaba costando ir la puerta, fui a, a ayudar. Hermano, yo le abro la puerta al hostal. El loco me dice, "Oh, le hace mi guachito. El loco entra al hostal, hermano, entra al hostal así y dice, "Thunder, thunder, thundercat." ¡Oh, es una ida del culiado, hermano! Y yo así como que lo veo al bueno y me meto para la pieza rapidito bueno así y cierro la puerta. Mira, más, el manza los cándalos en el hostal el culo, hermano? a las de 5 de la mañana. Hermano. Durísimo, buen, durísimo. Hay cachorros que no la verían. ¿Qué sabía yo, hermano? ¿Qué sabía yo? Pero tampoco, es que, es, igual yo está cagado porque eh, en un momento el loco, donde, en mi pieza estaba como al lado de la puerta, el loco igual le pegaba a mi ventana. Po? En un momento ya el loco le empezó a pegar a mi ventana. ¿Cachai? Entonces igual era, era hacerme el weón o, o, o no poder dormir más, ¿cachai? Igual era como la media de la mañana cuando, cuando el loco llegó y empezó el escándalo, ¿cachai? Durísimo, durísimo. y Yo cuento corto después, igual me hice amigo de ese loco, ¿eh? <laughs> igual me hice amigo de ese loco, pero después lo... Lo, 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 lo tuve, que, lo tuve que, que bloquear de la vida. Lo tuve que bloquear de la vida, era mala junta, el amigo. Era mala junta, era muy reventado. De repente yo me lo encontraba en la calle. Lo encontraba en la calle y le decía, ¿cómo estáis viejo? Oye, bueno, de nadarí, weón. Bueno. Bueno, siempre, siempre su ola era andar droga, bueno, era demasiado, era mucho. Y día cuando fue a Santiago a un concierto, me quedé en un booking. Era adepto. Nunca había el dueño, porque estaba en España, menos mal fue muy buena onda. Caché. Ahí, ahí brígido, pues está, ahí está filete, weón. Pues. Oye, La Isendra eh, hizo su canje. ¿eh? La estaba en Guerra de Tronos, o no, ¿No Isendra, si no me equivoco. No. Estaba en Wolfamitos y Dragones. Ahí está Isendra. Frente al tricéfalo. ¿eh? Al tres cabeza, Al tres cráneos. ¿eh? ¿Cacha? Isendra, are you ready? Para continuar tu aventura en Wolframito Lande. ¿Are, are you ready, Freddy? ¿Eh? Are you ready, Isendra? El siguiente ruletón es para la Isendra ¿eh? nos vamos, nos vamos ready? siempre ready, nunca en ready ¿eh? y la Isendra saca un más tres, pero para poder seguir avanzando Isendra, tenemos que derrotar al Tricéfalo, al Tres Cabezas ¿eh? al hombre de las Tres Cabezas eh, Isendra, el siguiente Calla <laughs> Déjame nomás que aprenda a jugar Debo usar a a el comando jefe en el chachito Cacha pariente, va llegando el tío Orto Sean todos bienvenidos los que han llegado con el tío Orto Sean bienvenidos tío a ustedes su gente hermosa Pásenle, pásenle que al fondo Hay que ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo está el tío? ¿Aquí estaban jugando? Hola tío, ¿cómo está? Hola tío, uh, ¿cómo está Palomita? ¿Cómo está el tío? Bienvenidos chiquillos, ¿eh? Oye, le podemos por favor hacer una coma al tío orto Que nos trajo a su gente hermosísima para acá Bienvenidos chiquillos, ¿eh? Bienvenidos a todos los que hay con el teorto. Bienvenido, chiquillo. Bienvenido, bienvenidos, chiquillos. Eh, bienvenidos, bienvenidos. Oye, la usó el comando jefe. Eh? Oye, ahí, el estoy jugando. Fortnite. ¿Cómo en los Fortnite, tío? ¿Cómo están esos Fortnite? Eh? Eh, la usó el comando jefe y siendo desafiado épicamente en una lectura mental. Si pierdes, no podrás pasar a Isendra. Vete al jefe para seguir tu camino. ¿Cachai, Sendra, Bélicos. Yo siento que está terrible difícil el Fortnite. Está difícil el... el Fortnite. Está difícil el, el Fortnite. Eh, la Isendra debe enfrentarse en una lectura mental, debe elegir un color. ¿eh? Blanco, rojo o azul. Azul, dice La Isendra. El tricéfalo cierra los ojos y se concentra en el fuego. <laughs> tu juego. Elegiste el color rojo, pues no, Micela, porque la Isendra eligió el color azul. Uno, dos, tres, y la Isendra queda una casilla de peligro. Isendra, exclamación peligro en el chachito, ¿eh? Están más pior las de Ranked que en las normales. Sí, sí, sí. Eh, creo que en Ranked está más equilibrado no, que, no me... en, que, en, que, que lo normal en Fortnite. ¿no? La Isendra se encuentra con la monga a la burger Isendra, que es muy peligroso. Lanzamos una moneda. Si pierde los sedes un espacio y bueno, termina. ¿eh? Isendra, tenemos que lanzar ese monedón. ¿Dónde va a caer ese monedón y entra? ¿En la cara o en el suelo? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿En la cara o en el suelo? En la carita. ¿eh? Lanzamos ese monedón y cae en la carita. ¿eh? Y la centra, se salva de pana. ¿Cacha? Se salva de pana, banana. Hoy también tengo un canje por ahí. Eh, de eh, el panayón. También del panayón y de la nani también. Eh, la, la nani está primero. Nani está ready. La Nani estaba en calle valenta pasando la Igual Recuerden que si quieren pasar por el stream pueden usar el comando RAID. ¿eh? Pueden usar su comando right eh, y nos había un montón de en right sido ahí. Ay, no hay una recomendado. Será eso un montón. Y qué, qué mejor que pasen volando por el stream. Llega ¿eh? eh, gratis. Llega ¿eh? gratis. Es gratis y nos ayuda un montón. Eh, sí, dice la nani. El siguiente luletón es para nani que está frente a frente al Caza de Ava. ¿eh? Este luletón es para nani. A ver, a ver. nani saca un más uno. Nani. Exclamación jefe en el chatito para ver cómo nos vamos a enfrentar al Cabeza de Pana. ¿La Cabeza de Pana? Al <laughs> Cabeza de Ava. Casa de ama ¿eh? Casa de aba. Muy cabeza de pana? para entrar. Déjame nomás que aprenda a jugar porque me los voy a vivir a todos. Eh, nani desafía épicamente a un lanzamiento de moneda. ¿eh? Si pierdes no podrás pasar. Pero tal, jefe para seguir tu camino. Nani. Tenemos que lanzar... <laughs> tenemos que lanzar un monedón. ¿eh? Tenemos que lanzar un monedón. Eh, cabeza de pana, finalmente. <laughs> ¡Vamos a lanzar un monedón, Nani! ¿Dónde va a caer ese monedón? ¿En la cara en el suelo? ¿En el sello, perdón? ¿La cara en el sello? ¡Sello! Dice Nani. ¡Lanzamos ese monedón! Y ha caído. Ha caído en el sello. Y la Nani avanza y cae en una casilla de suerte. ¿eh? Se paseó al cazado de la Nani. En el suelo dice. ¡Claro! ¿eh? ¡Calle! Nani, exclamación suerte en el chachito. Hemos sacado un, un comando suerte, ¿eh? mira qué buena suerte Nani, ¿eh? exclamación suerte en el chachito. Exclamación suerte suerte. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Cacha. La Nani lanza una moneda. Si ganas, avanzas cuatro espacios. Si pierdes, avanza dos espacios. Cacha. Esto es, win, esto es win, win, Nani. Win, win. Vamos a lanzar ese monedón. ¿Dónde va a caer? ¿En la cara o en el suelo? Es la pregunta que todos nos hacemos. Pero que solo la Nani tiene la respuesta. ¿Eh? Hasta abajo, hasta abajo. Claro. En toda la cara de ese de Nani. Lanzamos ese monedón. Ya ha caído, ya ha caído. Y ha caído en el sello. Cae en el sello nuevamente. La Nani avanza dos espacios. Uno... Y dos, ¿eh? pero se avanzó. ¿eh? Se avanzó. ¿Qué es lo importante y lo bonito? ¿eh? Eh, ¿Esto es win o win? Claro, es win o win. No, es win. Win, pues pariente. ¿eh? Esto es win o win. ¿Cómo que win o win? ¿eh? ¿Cómo es la cosa al este? Hoy también tengo un caja del pariente Panayón. El pariente Panayón eh, es su, su primera vez, pariente Panayón. O ya había participado antes, el Panayón. Eh, Creo, creo que no, no lo veo por acá el panayón, ¿eh? ¿Es su primera vez para este panayón? ¿Es su primera vez por acá? ¿eh? ¿Por estos lugares? Sí, primera, ¿eh? Primera vez, dice el, el, el Panayón. Eh, el siguiente lanzamiento es para... Panayon, ¿eh? hagamos un ritual de iniciación. dice la. ¿Cuál es el ritual, Carita? ¿Cómo es, ¿Cómo es el, el, el ritual de iniciación? Ya se fue ¿eh? uno. Eh, el siguiente lanzamiento es para el pariente Panayon, ¿eh? que está en Golfo de Tolandia. Echémosle harina y pescado. Tiene que depositar. Eh, más uno, saca el pariente Panayón. que hay junto al matilot. Pariente Manayón, que hay una que sea de suerte. Exclamación suerte en el chachito. Exclamación suerte en el chachito, pariente Manayón. Me quemarán, dice el pariente Manayón. ¿eh? Exclamación suerte en el chachito. ¿eh? Tengamos fe, pariente. Tengamos fe. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Parayón lanza una moneda. Si ganas avanza tres espacios, si pierdes avanza uno. Cacha. Mira qué suerte, pariente. Pariente Manayón, ese monedón. ¿Dónde va a caer? ¿En la cara o en el sello? Es lo que tú nos preguntamos. Ese monedón que vamos a lanzar, ¿dónde va a caer? ¿En la cara o en el sello? ¿Qué es usted, pariente? Debe elegir cara o sello. Cara es el pariente de Bandallón! Lanzamos ese monedón. Ya ha caído. En el sello. ¿Ah? En el sello. El pariente eh, avanza un espacio si uno termina, ahí queda, junto a Tanoki ahí, la segunda casilla. Esa casilla está, está compleja, ¿eh? está compleja. Están todos ahí hermanos. ¿eh? Eh, vamos a revisar las posiciones por mientras. ¿eh? Eh, en Westfalia de Holandia, primero va el pariente Dixfer Va holgadamente adelante. Y segunda va la Blue. Y tercero Alexis con el pariente Kiwi. Eh, mientras que el bufamiento de dragones... Primero va frente a la Pila, segundo a la Isenda, tercero a Nani, cuarto Pachula, quinto Trooper. Y en Guerra de Tronos, de momento no hay rey, no hay rey. La tía Caricat anda en el bosque perdido, salvando... está, no sé quién va a salvar la tía, pero está intentando salvar a Grogu el Arturito. Y en Guerra de Tronos, también la puerta está el está el Pedro está la Catita y está la Mimi. ¿Ah? Y quedan poquitos días para que termine el mes. Y ahí sale nuestro, nuestro rey de, de mayo. ¿ah? Nuestro rey o nuestra reina de mayo. Vamos a revisar el Salón de la Fama. Recuerden que el rey de abril era la Catita. La Catita Tucutucu, Catita U fue nuestra reina del mes de abril. Y es nuestra actual reina, nuestra actual reina por, por si caso. ¿eh? Eh, les debo comentar algo. Desde el mes de, de junio va a haber un va, va, va a haber un cambio simpático en, en las mecánicas de, de Golfo Mitolandia, eh, así que, 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 que este, este va a ser este va a ser el, el último mes que va a funcionar así como lo estamos jugando ahora. ¿eh? del próximo mes eh, va a ser más simpático, va a ser más simpático. Palabra de Wolframito. ¿No? va a ser más simpático, eh, simpaticón, va a ser más simpaticón. ¿eh? vamos a hacer cosas para que peleen ¿eh? pa que... no se peleen no, no se van a pelear más no, pero va a ser más simpático eh, tenía otro canje por ahí déjame revisar déjame revisar eh, no, ahí estamos estamos al día con con Wolf of Italandia. de que estamos al día estamos con penitencia la bate, ¿cachai? con penitencia eh, mira lo, lo, lo importante lo bonito lo importante y lo bonito es que acá en el en el salón de la fama. Falta el mío. Ah, el, el delato tiro de canje. Ahí está, bo. Ahí está, bo. Falta el del delato. Bo. Falta el del delato, bo, viejo. ¿Ah? Falta el de delato. Eh, el pariente delato está en... El pariente delato está en... Ah, oh, está el pariente delato aquí. Ah, oh, está el pariente delato, viejo. Pariente de, de, delato avanzó o no avanzó la pregunta que todos nos hacemos ¿Ah? a ver ahí está ahí está el pariente de lato ahí está ahí está, mira, ahí está ahí está en la segunda casilla mira ahí está ahí está ahí está el pariente de lato mira este botón es para el pariente de lato a ver a ver el pariente de lato saca un más uno ¿eh? el pariente de lato avanza y queda una casilla de moneda pariente de lato exclamación moneda en el chatcito Exclamación moneda en el chatcito. Exclamación moneda en el chatcito. ¿eh? ¡Wow! Delato lanza la moneda. Si gana avanza un, un espacio y uno termina. Parente Delato, ¿dónde cae ese monedón? ¿En la cara o en el sello? La pregunta que todos nos hacemos. ¿En la cara o en el sello? Buena pregunta. ¿En la cara de ese parente Delato? ¿eh? Lanzamos ese monedón. Ya ha caído en la cara, ¿cachai? El pariente de rato avanza un espacio y queda ahí, ¿eh? cacha. Saliendo de la zona de, de, de descenso, hasta ¿eh? como, como la zona de descenso, ¿cachai? Brígido. Vamos, el rato, vamos, vamos, ¿eh? vamos. Vamos que se puede, hermano, ¿eh? Vamos que se puede. ¿eh? Vamos, vamos, equipo. Si sí se puede, si sí se puede, ¿eh? Siempre se puede, pariente. ¿eh? Está bien, está bien, está bien. ¿eh? Ojo, ojo, viejo. ¿eh? Entre jugar o no jugar, mejor jugar. Eh, oye, hemos llegado a cero. Se nos acaba nuestro relojito viejo. Eh, les quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos apañaron, a todos los que participaron. Espero que tengan eh, un fin de semana muy bonito. Eh, Agradecido de todo corazón. Un beso de si me cuiden. Un besito viejo. Nos vemos, tal vez el lunes vamos a hacer un consejo de curso. El lunes hacemos un consejo de curso y nos ponemos al día de nuestras vidas. Chicos, cuídense, que descansen, que más bonito. Nos vemos el día lunes. El día lunes, viejo, y nos damos un ¿eh? ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Se ha ido, se ido! ¡Se me cuidan un montón! Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos. Usarán